Quisqueyanos valientes, alcemos nuestro canto, viva el sol. Y del mundo a la paz ostentemos nuestro instinto glorioso vencedor. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra morir se lanzó. Cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo se libre merece si es esclavo imponente el servir, si en su pecho la llama que tembló el heroísmo viril. Más que ella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará. Que se fuere mil veces esclava, otras tantas el libre sabrá. El saludo deportivo entre los equipos. Buenas noches y bienvenidos a todos los fanáticos del baloncesto. Un saludo muy especial desde Leo Tavares en esta ciudad de Higüey, provincia de la Altagracia, donde los Cañeros del Este reciben la visita de los Titanes del distrito. Los dueños de casa con récord de 3 y 7 necesitan urgentemente una victoria, mientras los visitantes buscan alargar su racha a 6 victorias consecutivas. Recuerde que usted puede sintonizar este y todos los partidos a través de CCT Canal 49 y Ser TV Canal 4, además del canal oficial de la Liga Nacional de Baloncesto en YouTube. Usted no se mueva de ahí porque ahora mismo pasamos a la mesa de transmisión. Adelante, muchachos. Muchísimas gracias, Marlene. Amigos fanáticos de toda la República Dominicana, sean bienvenidos a un encuentro más de la Liga que rompe, la Liga Nacional de Baloncesto, desde el Polideportivo Leo Tavares en Higüey. Esta transmisión con la narración de Diego Guzmán, los comentarios de Melvin Mingó, voz comercial, quien conversa con ustedes, Manuel de Jesús. Esta tarde noche visitando aquí en el Leo Tavares los Titanes de Santo Domingo frente al equipo de casa Los Cañeros del Este. Damos la más cordial bienvenida a nuestro compañero Melvin Mingó. Adelante. Muchísimas gracias, Manuel de Jesús. Muy buenas noches para toda la fanaticada del baloncesto. En sus pantallas, el quinteto inicial de ambos conjuntos. Titanes abren con Richard Bautista, Yesel Pérez, Jordan Williams, Kay Jordan y Adonis de la Rosa. Los locales, Rashad James, Jason Colomé, LeBryan Nash, Cleveland Melvin y Raymond Bastardo, los 5 que ponen el dirigente Tony Ruiz, buscando una victoria que pueda darle oxígeno a los Cañeros y continuar luchando y buscando la clasificación. Los árbitros, los jueces en este partido, Celestino Pérez, Cipriano Rojas y Eric Martínez. Este último es el jefe de equipo. Mientras vemos a Tony Ruiz impartiendo las primeras direcciones, directrices al equipo de Cañeros, que va a salir hoy a enfrentar por segunda ocasión en la temporada a Titanes bajo la dirección del dirigente Joel Félix, a quien vemos en pantalla. Así que una tarde-noche en esta provincia turística de la Altagracia, donde, repito, los Cañeros buscan su cuarta victoria y quieren cortar una racha de victorias para el equipo de Titanes, que ahora mismo pasan por un buen momento. 5 victorias consecutivas. Los Cañeros vienen de caer en su más reciente compromiso como visitante ante los Indios de San Francisco de Macorís, pero aquí en el Leo Tavares, en su más reciente partido en casa, derrotaron a Soles de Santo Domingo Este. 3 y 7 para Cañeros, 6 y 4 para el equipo de Titanes. Vital importancia, porque los Cañeros, de conquistar su cuarta victoria en la noche de hoy, bueno, se acercarían a un partido de metros, un partido de marineros, estos dos conjuntos en esta misma semana en la programación de la Liga Nacional de Baloncesto. Cayeron metros ante Soles en un apretado partido,
y el equipo de Marineros cayeron ante Indios. Así que es, y bueno, esperar también el resultado de los Reales, que también hoy están en cancha. Así que importante, vital importancia este partido para el equipo de Cañeros para mantener las posibilidades de estar entre los 6 equipos que clasifican a una siguiente ronda. Los 10 hombres en cancha, viene el salto al centro y por primera vez en la noche, Diego Guzmán. Gracias, Melvin Mingo. Saludos a Manuel de Jesús y saludos a todos los fanáticos del baloncesto dominicano. Ya en vivo la liga que rompe, LNB. Titanes del Distrito, equipo visitante, vistiendo franela azul con franjas naranjas. Cañeros del Este, equipo local, uniforme blanco con franjas naranjas. La tiene Cleveland Melvin, decide atacar el aro con flotadora, falla. Luchan por el rebote, la tiene Richard Bautista. Es la primera acción ofensiva del equipo de Titanes en el partido. Yacel Pérez es defendido por Raymond Bastardo, dos de los mejores U22 del país. Ahora la tiene Jordan Williams. Williams es bueno detrás del arco. Tiró y falló. Rebote para Raymond Bastardo. A toda máquina sale de inmediato Jason Colomé. El giro de Colomé, la izquierda. ¡Canastón! Grupo Punta Cana, líderes en el desarrollo del turismo sostenible en República Dominicana. Los primeros dos de Jason Colomé. Este hombre montó un espectáculo en el último partido aquí en el Leo Tavares. Encestó 42 y pone los dos primeros de Cañeros en esta noche. En el poste bajo ahora la tiene Adonis de la Rosa, defendido por Raymond Bastardo. Yacel Pérez se fue de larga distancia, falló. El rebote para Cleveland Melvin, a correr Cañeros. El mismo Melvin la cruza de la media cancha. Jason Colomé en el centro, le entregó a Ratchet J. Es bueno de ahí, falló. El rebote le cayó en las manos a Raymond Bastardo. Cleveland Melvin ahora por la línea. Melvin con Ratchet J. Se la devolvieron a Melvin solo en la esquina. ¡Sí! ¡Triple! Bombazo Texaco, la estrella que guía tu camino. Al frente Cañero 5-0. La tiene ahora K. Jordan, falló. Buscaba el reverse, el rebote para Cañeros. Cruzó la media cancha Richard James. Ataca el aro frente a Richard Bautista. Se detiene, 15 para tirar. Recibe la pantalla de Raymond Bastardo. Quedó abierto James, falló. El rebote en los cielos, Raymond Bastardo con el cristal y el canasto. Banreservas, el banco de los dominicanos. Qué bien. Tendrá una noche de mucho trabajo Raymond Bastardo hoy, cubriendo la posición de Jonathan Araujo. Y Richard Bautista se fue de tres. Antes hay una llamada, es de falta ofensiva. Hay una falta ofensiva. Cañeros ha iniciado bien, 7-0 el marcador, cuando restan 7:43 por jugar. Falta ofensiva de Richard Bautista. Adonis. No cometas falta. Pinta con pinturas tropical. La falta fue de Adonis de la Rosa cuando realizaba el bloqueo. Raymond Bastardo, otra vez el rebote ofensivo falló ahora. La tiene en sus manos Adonis de la Rosa. Le entregó a Richard Bautista. Dice el árbitro que corrió con el balón Richard Bautista. Ahí se encontró con Jason Colomé y le hizo hacer la violación de pasos. Así es, la falta de Adonis de la Rosa. Muy buen avance defensivo de Jason Colomé, que provocó los pasos de Bautista. CEPEN, 30 años energizando la experiencia del deporte. CEPEN. La tiene el equipo ahora, la bola va a quedar en posición de Cañeros. 7:25 por jugar de este primer cuarto, 7-0 al frente Cañeros. Hoy, Cañeros, 2 puntos de Jason Colomé, 3 de Cleveland Melvin, 2 de Raymond Bastardo. Son los 7 puntos que tiene el equipo de Cañeros en este partido que recién inicia. Un partido de suma importancia para el equipo de Cañeros en la noche de hoy. Primer enfrentamiento entre ellos fue en San Cristóbal. Los Cañeros lograron esa victoria ante el equipo de Titanes. Es el segundo enfrentamiento de la temporada. Hoy los Titanes le devuelven la visita a Cañeros. La puso en juego Jason Colomé. La tiene el Brian Nash. Le sacaron el balón. Va a seguir perteneciendo al equipo de Cañeros. Salió por el fondo con 10 para tirar del equipo de Cañeros del Este. Texaco, la estrella que guía tu camino. El saque es desde el fondo. Richard James busca a quien pasar. Consigue a Jason Colomé, amagó frente a Jordan Williams, se fue de tres ahora. Colomé falló. El rebote para Kate Jordan. A correr de inmediato los Titanes. La tiene Richard Bautista. Le entregó a Yacel Pérez en el mismo centro. La sacó con Jordan Williams. Decide atacar el aro. La dejó detrás. Yacel desde la esquina.
triple para Yesed Pérez. Punta Cana Doctors Sport Clinic, patrocinadores de la salud de Cañeros del Este, brindando todo el apoyo, cuidado en nuestra clínica de medicina deportiva, Punta Cana Doctors Sport Clinic. Bueno, señores, un corte, un robo de balón, automáticamente, bueno, rápidamente el equipo de los Titanes aprovechó este pobre saque del equipo de Cañeros y por un segundo saque consecutivo estuvo a punto Richard Bautista de cortar el balón otra vez. En menos de un minuto, entonces se acerca de dos el equipo de Titanes. Cleveland Melvin con el jumper y el canasto para Cañeros. 9-5 el marcador, la tiene Jordan Williams. Mal pase ahora, se la llevó LeBryan Nash. Nash tiene problemas, la pasó ahora. Rachan James con Colomé debajo del canasto. Colomé amagó, intentó y falló. El rebote para Titanes. Rápido el pase de Richard Bautista. Jordan Williams, malabares, el cristal y el canasto. Higüeral, productos Higüeral con la calidad de Central Romana. 9-7 el marcador. Jason Colomé recibe la pantalla de Raymond Bastardo. Colomé con el cristal, se escapó y el canasto para Colomé. Victorina, pollos Victorina, el sabor que me fascina. 11-7, ahora la tiene Jordan Williams en el mismo centro. Jordan se la pasa a Kate Jordan. Kate con el jumper de media distancia, se tiró hacia atrás y falló. El rebote para Colomé, viene rápido Colomé, decide atacar. Colomé burló uno, Colomé con malabares. Otra vez Jason Colomé. Aeropuerto Internacional Punta Cana, galardonado por 6 años consecutivos como el mejor de la región. Llegó a 6 Jason Colomé. En la esquina ahora quedó abierto Jordan Williams, perdió, falló. El rebote para Colomé, otra vez es rápido Colomé, burló uno. Colomé con mucho tráfico, la sacó con Cleveland Melvin de 3, falló. Luchan por el rebote, le cayó en las manos a Kate Jordan Jr. A correr de inmediato Titanes, la tiene Richard Bautista, la entregó a Jordan Williams, malabares y voló el aro. Luchan por el rebote, dice que la tocó un jugador de Cañeros y aquí va a haber tiempo. 13-7, va el primer cuarto tras jugarse los primeros 5 minutos. No le cambie, ya volvemos. Es la liga que rompe. El lugar número uno en diversión del país ya está en Bayahibe. Luxury Club. Artistas nacionales e internacionales. Los mejores DJs y un servicio de lujo. Luxury Club. Ubicado en el área turística más importante de la zona. Carretera Bayahibe, Boulevard Dominicus Americanos. Es lo nuevo. Ven y disfruta del club más exclusivo de Bayahibe. Luxury Club. Donde la diversión no tiene límites. Luxury Club. Patrocinador oficial de la Liga Nacional de Baloncesto. No es lo mismo, ni es igual. Una cosa es embutido y otra cosa es Higüeral. Jamoneta, salami, salchicha y salchichón. Longaniza y jamoncito 100% para el fiestón. Todos los días saben a fiesta con productos Higüeral. No es lo mismo, ni es igual. Sabor, calidad y confianza. Una cosa es embutidos y otra cosa es Higüeral. Calidad del Central Romana. Vive toda la emoción del mejor baloncesto del país. Estamos desde Leo Tavares en Higüey, cobertura total a través de CTT Televisión, Canal 49, LNBRD en YouTube, la radio 106.9 de Cool para toda Punta Cana, Bávaro, provincia de Altagracia, también Tiempo 100.7, la que te mueve. Desde la Romana vuelve Diego Guzmán. Vimos la acción ofensiva de Titanes, se lo perdió Yacel Pérez ahí. LeBryan Nash con el donqueo. Nash, bien fuerte. Ese es un donqueo cometa. Ponle cometa, Diego. Ahí es que prende. Otros 2 puntos para Cañero en contragolpe, contraataque. Lo que se ha visto casi siempre en cada primer cuarto del equipo de Cañeros. 15-7 domina Cañeros. Kate Jordan amagó.
un toque de balón ahí de Cañeros, la tiene Richard Bautista, la entregó a Jordan Williams, se acercó el jumper de media, con utilizó el cristal aquí Williams, el canasto para Titanes, 15-9 el marcador, cuando restan 4-18, Lee Bryant Nash es rápido, Nash le sacaron el balón, ahora luchan por ella debajo del canasto, Nash varias manos, va a quedar en posesión de Cañeros. Arroz Premium La Garza, el arroz de los dominicanos. Buena rotación de balón para Titanes en la acción ofensiva anterior. Mejor ejecución de Williams. La tiene Colomé. Colomé salió de la trampa. Se echa hacia atrás Colomé y falló. El rebote para Titanes. Pase rápido. Yacel Pérez tiró una plegaria. Y convierte el canasto. Además, la falta personal para Yacel Pérez. Seguros Universal te ofrece soluciones de seguros para que tu familia y tus bienes estén protegidos. Seguros Universal, vive tranquilo, vive seguro. Bueno, de fantasía o de videojuego podríamos llamar lo que sí ha lanzado Yacel Pérez. Consiguió la falta, los dos puntos, tiene uno más y lo convierte. Consigue tres entonces y acerca al equipo de Titanes. 15-12 domina el equipo de Cañeros. La tiene Cañeros ahora, 3.55 por jugar. Ratchet James, Lee Bryant Nash ahora decide atacar por el centro. Nash, el amague, Nash recibe falta personal. No cometas falta, pinta con pinturas tropical. Nash ha estado atacando el aro. Está entre los hombres más altos del equipo de Cañeros. Importante que puede hacer esa ofensiva bien cerca del aro, aunque el equipo de Titanes ha defendido muy bien. Aquí consigue la falta, va a la línea de tiros libres. Nash, un jugador que sabe que Cañero necesita de él. Él debe aportar, debe llegar ese aporte ofensivo para Cañeros conseguir mejores dividendos. Uno de dos para él. Ahí está. 16-12 el marcador, la tiene Richard Bautista ahora del equipo de Titanes. Cuando restan 3:40 de este primer cuarto. Bautista se detiene, consigue a Jordan Williams. Richard Bautista viene por el mismo centro. Bautista es tapado por Raymond Bastardo. Le sacó el balón ahora Bautista a Ratchet James. Otra ofensiva para Titanes. Bautista consiguió a Jordan Williams. Es peligroso de tres, falló. El rebote para Nash del equipo de Cañeros. Él mismo sale picando. Cruza la media cancha, Nash es rápido, consigue la falta y el canasto, aceleró Nash y el canasto para Cañeros. Van Reservas, el banco de los dominicanos. Bien decidido Nash, ahí vemos la repetición, con mucha fuerza usó el cristal, hay sustitución por el equipo de Titanes. Entra Eji Branagh. Sale Kay Jordan, es la sustitución de Titanes también. Entró Manuel Guzmán a cancha cuando Nash tiene un lance libre. El equipo de Cañeros, que de manera colectiva está lanzando, ha mejorado desde su último, mientras vemos Nash. Ah, bueno. Ahí, primero una falta técnica. Primero se marcó una falta técnica a Donis de la Rosa, su tercera falta del partido. Por eso vimos a otro jugador tomando el lance libre. Entonces ahora va Nash a cobrar la falta original, que fue la primera acción, cuando consiguió el canasto y la falta personal. Así es. 66% ahora tiran el equipo de Cañeros. Llega a este partido con ese promedio, cuando el promedio de la liga en lances libres es de un 70%. Los Cañeros en los primeros cinco, mientras vemos a Yacel Pérez intentando el triple y lo convierte. El equipo de Cañeros estaba muy por debajo de lo que del promedio de la liga en lances libres, y en los últimos dos partidos se ha visto la mejoría, Diego. Así es, Ratchet James se detiene en la marcha, jumper de media y consigue el canasto. Ratchet James la tiene Titanes, ahí la lleva Richard Bautista, consigue a Yacel Pérez. Pérez pisó la línea del lateral. Pérdida de balón para Titanes. Cañeros tiene la posesión ahora. United Gas, confiabilidad y rendimiento garantizado con United Gas. No pisó la línea, tenía prácticamente el pie afuera. Fuera de la cancha. Pie y medio. La tiene el equipo de Cañeros. Ratchet James la maneja.
Entregó a Lee Brian Nash. Nash bien activo, lleva 7 puntos hoy. Pase cruzado con Cleveland Melvin. Melvin se detiene de media distancia. El canasto para Cleveland Melvin. Texaco, su aditivo Tecron. Texaco, la estrella que guía tu camino. Llegó temprano y trabajó por mucho tiempo en la tarde de hoy ese tiro Cleveland Melvin. Richard Bautista se fue de 3. Sí, el triple para Richard Bautista acerca al equipo de Titanes. Tu mejor opción para comprar y pasar y divertirte bien en Bávaro Punta Cana, Bávaro City Center. La respuesta de Ratchet James no se hizo esperar. 27-18 al frente. Cañeros del Este, 1.45 por jugar. La tiene, sí, la tiene Jordan Williams. Ese fue un bombazo, Texaco. La estrella que guía tu camino. Richard Bautista recibió la pantalla. Bautista trabajando a Cleveland Melvin. Se fue de larga distancia. Bautista consigue el canasto. Richard Bautista. Cleveland Melvin ahora. Cleveland es doblado. Yacel Pérez de un lado y Manuel Guzmán de frente. La tocó Yacel. Le va a seguir perteneciendo a Cañeros. Cuando resta 1.23. Ratchet James va a sacar desde el fondo. Domina de 7 Cañeros. Un pase muy comprometido. Jason Colomé consigue el pase, lo recibe. Pero hay falta personal de Richard Bautista. No cometas falta. Pinta con Pinturas Tropical. Para tu gusto, hicimos los colores. 27 puntos y todavía resta 1 minuto 23 segundos por jugar de este primer cuarto. Es una muy buena cantidad. Cuando hay sustitución, entra Jeremy Rodríguez. Sale por el equipo de los Cañeros, Raymond Bastardo. Una muy buena cantidad de puntos para un primer cuarto para el equipo de Cañeros. Sí. Mientras Colomé encesta el primer lance libre. Destacar a Raymond. Buen trabajo en sus primeros minutos. Su primer juego como titular su carrera en la LNB para ese joven jugador. Esta es su primera temporada. Y qué bueno que se dé la oportunidad. Y la gente pregunta, ¿por qué no está Jonathan Araújo hoy? Bueno, cumpliendo una suspensión en el último partido frente a Indios, recibió falta técnica, fue expulsado y de acuerdo a las reglas FIBA, entonces se pierde el partido de hoy. Esa es la causa por la que no está, en el partido de hoy Jonathan Araújo. Araújo, el hombre principal debajo del aro para Cañeros del Este. No está hoy por esa situación que menciona Melvin Mingo. Eso es regla FIBA. Entonces, Raymond Bastardo. Líder de rebote de la liga. Así es. Se fue a la banca Bastardo. Entró Jeremy Rodríguez, que sin duda alguna también es un hombre importantísimo para Cañeros debajo del aro. Y un hombre muy bueno también, sobre todo en esa segunda unidad. Hace el trabajo para mantener el juego. El nivel de juego de Cañeros del Este. Lee Brian Nash está en la línea de libres luego de recibir falta personal. Nash muy activo, como mencionaba ahorita, en este primer cuarto. Y atacando el aro, ¿sí? Diego. Eso es lo que debe hacer. Nash se ha visto por debajo en sus primeros partidos. Ha sido inconsistente. Mientras ahora vemos que consigue los dos desde la línea. Domina de 10 Cañeros. Cuando ya bajamos del minuto. En este primer cuarto la tiene Tongo Corporán. José Corporán amagó de 3. Hay un toque de balón. La tiene ahora Yacel Pérez. El giro con Manuel Guzmán. 7 para tirar. Jordan Williams. Williams se detiene. El jumper de media. Jordan Williams cortante. El canasto para Titanes. Crédito a Jordan Williams que pudo vencer ese esquema defensivo del equipo de Cañeros. Ratchet James con la izquierda y el cristal, canasto para Cañeros. Grupo Punta Cana, líderes en el desarrollo del turismo sostenible en República Dominicana. Vuelve a ser de 10 la ventaja de Cañeros, la tiene José Corporán. Titanes en sus movimientos, ahora la tiene Jordan Williams, la perdió Williams. La buscaba Colomé, quedó abierto Williams de frente al aro y falló. El rebote para Lee Brian Nash, él mismo la cruza. Nash tiene 5 para tirar. Nash la va a tomar él. Se la entregó a Colomé, tapado por Jordan Williams y así finaliza el primer cuarto. Cañeros al frente, 32-22. Y termina el primer cuarto. Liga Nacional de Baloncesto, LNB. Esto se pone bueno. Ya volvemos.
verdadera visión de vida comunitaria que ofrece un estilo de vida inspirador. Ciudad La Palma, Punta Cana. Esta es la oportunidad de iniciar tus recuerdos y vivir como siempre has soñado en tu casa propia. Ofrecemos modelos residenciales funcionales y prácticos que se adaptan a tu gusto y necesidades, combinando la eficiencia del espacio con tu estilo personal. Adquiere tu casa en Ciudad La Palma hoy mismo y empieza a vivir como siempre soñaste. Vive tu sueño hoy. Ciudad La Palma, Punta Cana. Pura vida. Información y ventas, 809-833-1111. Puedes ir a nuevos destinos y descubrir nuevas rutas. Que no tienes límites para volar tan lejos como lo soñaste. Solo tienes que elegir un lugar, directo y sin escalas, y con nosotros vivirás la mejor de las experiencias. Aeropuerto Internacional de Punta Cana. Tu destino empieza aquí. Amigos, en vivo, la Liga que rompe, Liga Nacional de Baloncesto. Adelante, Melvin. Bueno, 32-22, la puso en juego ya el equipo de Titanes. Así pasa el primer cuarto a favor de Cañeros. Adelante, Diego. La tiene el equipo de Titanes. AJ Brahma se fue de tres. Frente al aro, el canasto para AJ Brahma. Fue un doble largo ahora para AJ Brahma. Es el primer hombre de la banca que convierte por el equipo de Titanes. Elías Solimán, mal pase ahora. Se la robó Jordan Williams. Williams decide atacar el aro. 1-2 antes. Hay falta personal, sí, y vale el canasto también. No cometas falta, pinta con pinturas tropical para tu gusto. Hicimos los colores. La falta tonta de Cleveland Melvin, no tenía posibilidades, ya tenía prácticamente ganada la posición Jordan Williams, iba cómodo hacia el aro, y eso es lo que, bueno, lo que provoca usted darle un punto más. Ahí está, 32-27, 5 puntos rápido empezando el cuarto para el equipo de Titanes. Elías Solimán con Yomar Thomas. Está la segunda unidad de ambos equipos en cancha. Y Brian Nash le entregó de nuevo a Elías Solimán. 10 para tirar tiene Cañeros. Yomar Thomas se fue de tres. El Chucho. Doble largo ahora para Yomar Thomas. Exacto, la estrella que guía tu camino. 9 minutos por jugar. La tiene Manuel Guzmán. Jordan Williams. Jordan con mucho tráfico ahí con la izquierda y el canasto para Jordan Williams. 34-29 ahora. Buenos aportes para Jordan Williams. La tiene Brian Nash otra vez, defendido por Jordan Williams. Le entregó a Cleveland Melvin con Yomar Thomas, defendido por Yacel Pérez, esperando los cortes. Solimán, toque de balón. Solimán, pase de fantasía con Jeremy. Jeremy se detiene. Mal pase ahora, la recibió Yomar Thomas. Jeremy falló, Jeremy tocó aro, otra vez el canasto para Jeremy Rodríguez, ahora sí. Conecta tu hogar al internet, fibra óptica de Win. El tapeo de AJ Brahma y el canasto para Titanes. Se durmió la defensa del equipo de Cañeros después de una intensa jugada aquí en el lado ofensivo. Elías Solimán en la esquina, Yomar Thomas, ahora sí. Abierto el Chucho, triple. Bombazo Texaco, la estrella que guía tu camino. Yacel Pérez buscaba la respuesta y falló. El rebote para Cleveland Melvin del equipo de Cañeros. Rápido ahora Elías Solimán frente a Tongo Corporán. Recibe la pantalla. Solimán busca a quién pasar. Con Cleveland Melvin que iba cortando. Every Bird. Canasto para Cleveland Melvin. Muy bien, Melvin. 9 puntos. Mejor la visión de cancha de Elías Solimán.
La tiene Tongo Corporán ahora. Amagó, se la entregó a Jordan Williams. Jordan Williams tenía el aro de frente y decidió atacar con la izquierda. De todos modos, un break para Titanes y el triple ahora para AJ Brahma. Toda la emoción de este partido, disfrútalo con Pizza Hut, pizza oficial de los Cañeros del Este, Pizza Hut. 5 puntos para Brahma. Elías Solimán con la respuesta. Triple de Elías Solimán. Bombazo Texaco, la estrella que guía tu camino. Ahí está, 44-34, 6:50 por jugar. La tiene Brahma ahora frente a Cleveland Melvin. AJ Brahma con problemas, se la pasó al hombre invisible. Así es. 6:47 por jugar, hay sustituciones por ambos equipos. Entra Jason Colomé a cancha, también entra Colomé y Jeremy, no, se mantiene Jeremy Rodríguez, quien entra entonces también por el equipo de Cañeros, Brian Martínez. Así es. La tiene Elías Solimán ahora, Solimán con sus movimientos, un pase ahí que tocó el jugador. Elías Solimán estaba solo debajo del aro y consigue el canasto Solimán. Aeropuerto Internacional Punta Cana, galardonado por 6 años consecutivos como el mejor de toda la región. Bueno, aparentemente sí, han cantado una falta técnica al dirigente del equipo de Titanes, Joel Félix. Va a ejecutar el lance Elías Solimán, falta técnica para el dirigente de Titanes, quien demandaba una falta ofensiva en la jugada anterior. Solimán. No cometa falta. Adelante, Manuel. No cometa falta. Pinta con pinturas tropical. Para tu gusto, hicimos los colores. Vamos a mencionar que fue como una colisión que hubo ahí debajo del aro, ¿verdad, Melvin? Así es. Ahora la tiene Titanes. K. Jordan. Defensa cancha entera del equipo de Cañeros. Ahí casi cortaban el balón Cañeros. Debajo del aro, Manuel Guzmán. Toque de balón de Yomar Thomas. Buen trabajo defensivo. Al final, Manuel Guzmán consigue la falta personal. Van reservas, el banco de los dominicanos. Una presión cancha entera del equipo de Cañeros. Ese team que ha puesto en cancha el dirigente Tony Ruiz. Mientras vemos la repetición, peleaban el balón entre Yomar Thomas y Manuel Guzmán. Se cometió la falta ante Joel Guzmán, que va a la línea de tiros libres. Manuel Guzmán. 6:18 por jugar, 46-34 ahora el marcador. Titanes atravesando un buen momento, 5 victorias al hilo. Sobre todo después del cambio de dirigente por motivos de situaciones que pasan. José Tyron Cabrera tuvo que salir del país a dirigir la selección U18. Se queda entonces como dirigente Joel Félix. Y qué trabajo. Y ha hecho buen trabajo. Muy buen trabajo. Los resultados así lo demuestran. Una temporada regular que está de espanto y brinco. La tabla de posiciones bien cerrada. Y hay posibilidades para Cañeros del Este. Hoy han salido mucho mejor a cancha. Cestó los dos Manuel Guzmán. Domina de 10 el equipo de Cañeros. Jason Colomé ahora. Colomé le entregó a Yomar Thomas. Se fue de 3. Yomar falló. El rebote para Manuel Guzmán. Con José Corporán. Corporán pase rápido con Yacel Pérez. Pérez se detiene. Manuel Guzmán con la parada de 3. Falló. Luchan por el rebote. Le cayó en las manos a AJ Brahma. Brahma con... Ahora sí, K. Jordan consiguió el canasto y la falta personal. Farmacia Melo en servicio, los primeros, la oficial de los Cañeros. Rebote ofensivo que capitaliza el equipo de Titanes. Vemos la repetición con mucha fuerza, K. Jordan. Sí, ahí está la falta y la suerte de que el balón se mantuvo sobre el aro y finalmente quedó dentro. Tiene uno más, va a cobrar la penalidad. Y buscará completar la jugada de 3. No lo logra. Rebote para Martínez. La tiene Solimán. Es rápido por el equipo de Cañeros. Solimán recibe la pantalla de Brian Martínez. La tiene Solimán con Yomar Thomas. Thomas se fue de 3. Thomas falló. El rebote para los Titanes. AJ Brahma. Brahma se detiene ahora. Le entregó a Manuel Guzmán. Siguió la rotación a la esquina con K. Jordan. Defendido ahora por Jeremy. Tongo Corporán va a organizar.
tiene 10 para tirar al equipo de Titanes. Corporán con ella y Brahma. Se fue de 3. Falló el rebote para el veterano Manuel Guzmán. Se decide de media distancia y el canasto para Manuel Guzmán. Se acerca al equipo de los Titanes. Sepen, 30 años, energizando la experiencia del deporte. Una escuadra más pequeña de Cañeros que ha puesto en cancha a Tony Ruiz. Y obviamente el equipo de Titanes se está aprovechando en la parte de los rebotes. La tiene Colomé. Colomé, el step back, se fue con el triple, falló. El rebote para Titanes. AJ Brahma, a correr Titanes. Yacel Pérez. Pérez es rápido en la ofensiva. 1-2, recibe falta personal. No cometas falta, pinta con pinturas tropical. Para tu gusto hicimos los colores. Con esta falta personal sobre Yacel Pérez, nosotros vamos a aprovechar el tiempo. Vamos a una pausa. Este juego está buenísimo. 46-40 gana Cañeros. Es la liga que rompe LNB. Ya volvemos. Todas las noticias, actualidad y variedad a un clic de distancia. Ahora el líder en información del este, Bávaro News, te ofrece su nuevo y moderno portal www.bavaronews.com. Entérate de todo lo que pasa minuto a minuto con tu computadora, laptop, tablet o móvil, donde quiera que estés. No te quedes atrás. Mantente realmente informado. Visita bavaronews.com. Información y ventas 809-959-9021. Bávaro News, comprometidos con informarte siempre. Una plataforma digital de Grupo de Medios EV. Hace 100 años que Texaco forma parte de la vida de los dominicanos. En un recorrido de cercanía, calidad, excelencia e innovación que creció para convertirse en el símbolo de confianza en el camino. Nos movemos sin parar hacia los próximos 100 años por innovar. Texaco, somos tecnología en movimiento. GB Energy, Texaco. El mundo que te rodea se volvió más digital. Con un scroll abrís miles de locales. Los mozos tienen más memoria. Marcha a un rincón, barbacoa, flores, mil preparaciones, sabores, quienes tienen sueños, con tomate, chocolate, con salpino, crema americana y frutos rojos. Y hay banda ancha para todos los gustos. Nuestro mercado está chacá y tachacá. En 10 minutos descargas todo, mientras otros llegan cargados. 3D, 4D, 5D. 5 dedos para pedir y para recibir lo que quieras. Pedido ya. Tu mundo al instante. Desde Leo Tavares en Higüey sigue la liga que rompe, la Liga Nacional de Baloncesto. Bueno, ventaja de 10 era la ventaja de 10 era de los Cañeros durante este segundo cuarto, mientras Yacer va en cesta el primero de dos lances libres. Y Tony Ruiz colocó un equipo más pequeño buscando tener una parada defensiva para el equipo de Titanes. Sin embargo, hay que ver hasta qué tiempo, cuánto tiempo te puede aguantar este equipo durante las acciones ofensivas de tu rival. Un equipo de Titanes mucho más alto y que ha sacado muy buen provecho a los rebotes ofensivos. Es por ello que retorna a cancha Raymond Bastardo. Está también en cancha Racha James. Tiene dos armadores. Está Racha James y Solimán en cancha por Cañeros. Es la encomienda de Tony Ruiz. 46-42. 7 para tirar de extra larga distancia. Solimán se lo pierde. El rebote para los Titanes. Varios tiros de 3 de Cañeros en ofensivas consecutivas. La tiene José Corporán ahora. Le entregó a AJ Brahma. Brahma, un pase cruzado con Yacel Pérez. Defendido por Elías Solimán. Pérez le subió ahora a Raymond Bastardo. Quedó abierto Manuel Guzmán. El buen amague ahora. José Corporán con AJ Brahma. Tiene 2 para tirar. Manuel Guzmán con el triple y el canasto para los Titanes, que se acercan de 1. Conecta 3 puntos detrás del arco con Win Telecom. 3.45 por jugar, domina de 1 Cañeros, la ventaja llegó a ser de 10. Richard James con Jason Colomé. Colomé le entregó a Elías Solimán. Solimán decide atacar el aro. Solimán con la flotadora y el canasto.
Un respiro ahora para los cañeros. 48-45, 3:30 por jugar de este segundo cuarto. Ya casi vamos al descanso. La tiene José Corporán. K. Jordan frente a Racha James. Jordan recibe falta personal. No cometas falta. Pintas con pinturas tropical para tu gusto. Hicimos los colores. Un juego que lleva ritmo rápido, Mingo. Así es. Hay sustitución. Entra Jordan Williams. Sale Yacer Pérez por el equipo de Titanes. Cuando a la línea de tiros libres va K. Jordan. Partido 48-45. Una gran reacción del equipo de Titanes, que en este momento están, falló el primero, dominando este cuarto 23-14. Buen trabajo para AJ Brahma, Manuel Guzmán, jugadores que han venido desde la banca y han hecho el trabajo para un equipo de Titanes que tiene sentado hoy, o está en la banca prácticamente por mucho tiempo en este cuarto, Richard Bautista, que es un jugador importante, el armador, la cabeza del equipo en el tabloncillo. Y uno de los principales anotadores junto a Yacer Pérez. Así es. La tiene Racha James, le entregó a Cleveland Melvin. Melvin está en el centro de la cancha ahora. Melvin se decide con el jumper. Se le salió del aro esa. La tiene el equipo de Titanes. Rápido, Jordan Williams, el pase a AJ Brahma. Brahma amagó de tres, se la pasó a nadie. Al hombre invisible, 48-46, domina Cañeros y tienen la posesión ahora. Consorcio Remix, líderes en construcción, más de 30 años de experiencia. Expertos en ingeniería vial, urbanización, movimientos de tierra y en la producción de hormigones y agregados. Consorcio Remix, junto a ti, desarrollando grandes ideas. Extraño lo de Brahma porque no había nadie cerca, ni cerca. Alguien debió decirle que Yacer Pérez, que ha hecho una casita en esa esquina, está en la banca descansando. La tiene Jason Colomé frente a AJ Brahma. 2:45 por jugar. Colomé rápido, con mucho tráfico. Colomé recibe falta personal. No cometas falta. Pinta con pinturas tropical para tu gusto. Hicimos los colores. Colomé, como siempre, rompiendo la defensa. Ahí vemos uno, dos. Entre dos pudo sacar la falta personal. Falta de Manuel Guzmán. Su primera falta personal. Y bueno, eso es lo que queríamos ver del equipo de Cañeros. Ya no están cayendo los triples. Hay que atacar el aro. Hay que buscar estos lances de media distancia para volver y mantener el control del partido. Este cuarto, repito, el equipo de Titanes ha hecho un gran regreso. Falló el primero, Colomé. Fiduciaria Reservas, en confianza, liderazgo y transparencia. Llámanos al 809-960-4580. Fiduciaria Reservas. Fiduciaria Reservas es confianza y liderazgo. Uno de dos para él en partidos de vital importancia como este. Hay que encestar esos tiros libres. La tiene Tongo Corporán con Manuel Guzmán. Manuel, el veterano, le entregó a K. Jordan. K. Jordan frente a LeBryan Nash. Jordan se fue con el triple. El canasto para K. Jordan. Se empató el juego. Producto Sigüeral con la calidad de Central Romana. La tiene Cañeros ahora. LeBryan Nash con Cleveland Melvin. Racha James frente a Jordan Williams. 8 para tirar Cañero. Sigue la rotación. Nash está cerrando bien la defensa de Titanes. Sin embargo, Nash con el jumper de media y el canasto. La tiene ahora los Titanes. K. Jordan. Jordan la perdió. La tocó Jason Colomé. Toque de balón otra vez. Y Colomé pisó la línea del lateral. Le va a pertenecer a Titanes otra vez. Antes, nosotros vamos a hacer una pausa. Joel Félix de Titanes pide tiempo. 51-49 al frente de los Cañeros. Nosotros venimos ahora. La liga que rompe. Vivir como siempre soñaste. En el corazón de Bávaro Punta Cana. Ciudad Las Cayenas, en un entorno privilegiado y con sano esparcimiento para toda la familia, a solo pocos minutos del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, centros comerciales, hoteles y hermosas playas.
Ven y conoce Ciudad Las Cayenas, una comunidad residencial privada de apartamentos de una, dos y tres habitaciones con acceso privado, seguridad 24/7 y todos los servicios. Haz tu cita en www.ciudadlascayenas.com y síguenos en nuestras redes. Reserva tu unidad ya. 809-833-1111. Ciudad Las Cayenas, un desarrollo de Hoyo Claro Developing Group. Puedes consultar a través de la app Universal la red de prestadores de tu plan a nivel nacional. Médicos, clínicas, laboratorios, centros especializados, farmacias, entre otros. Anyway, estamos a través de CTT Televisión Canal 49 y la plataforma de la Liga Nacional de Baloncesto. Adelante, Melvin. Bueno, 27-19 gana Titanes este cuarto con un gran trabajo desde la banca de Manuel Guzmán, entre otros. Adelante, Diego. Bueno, no se percató Richard Bautista ahí en las manos. Se venció el reloj de 24. No se percató ahí Bautista en sus manos. La violación. Así que pelota para los Cañeros del Este. Desperdician esta posición los Titanes. 1.30 por jugar. Ratchet Yes, la parada de tres. Larga distancia. Triple. Bombazo. Texaco. Texaco, la estrella que guía tu camino. Ratchet Yes, el juego anterior en casa, encestó tres triples en cinco intentos. Vamos a ver si puede seguir siendo efectivo hoy desde el arco de tres puntos. Ofensiva Titanes. Hay falta personal. La falta personal fue de Jason Colomé, su primera falta en el partido. Eso va a enviar a la línea Richard Bautista. Está en colectiva el equipo de Titanes. Cañeros ha cometido ya cinco faltas en este cuarto. Mientras Titanes, cuando resta 1:13 para irnos al medio tiempo, solamente ha cometido una falta. Aprovechó muy bien mientras vemos a Richard Bautista encestar su primer lance libre. En la acción ofensiva anterior, el equipo de los Cañeros, la décima pérdida de balón para el equipo de Titanes en esta y solo en la primera mitad. Bueno, falló Richard Bautista, se percató que iba desviado el tiro. Ahora luchan por el rebote, muchas manos. Al final sale por el equipo de Titanes. Le pertenece a Cañeros. Salud bucal para la sonrisa que mereces. Está en Grupo Reed. Salud bucal con sucursales en la región este del país, de la Romana, Higüey y Bávaro. Encuéntranos en nuestras redes sociales como arroba salud bucal RD. 10 pérdidas para Titanes en apenas, bueno, cuando arribamos al minuto 20, ¿verdad? Del partido. Prácticamente, sí. Muchas pérdidas de balones. Bastante. Para una primera mitad. Bastante. La tiene Ratchet James. Le entregó al Nash. Posteado en el centro. Raymond Bastardo. Con el cristal. El canasto para Raymond Bastardo. La especialidad de la casa. Donde los Cañeros de Higüey celebran sus triunfos luego de cada partido. Es en Bar Entre Panas. En Higüey. Jordan Williams. Trataron de sacarle el balón ahí. La falta es de Raymond Bastardo. Cuando quedan 48 segundos. No cometas este falta, partido. No cometas falta, pinta con pinturas tropical para tu gusto. Hicimos los colores. Me gusta lo que veo de Raymond Bastardo, ¿eh? Parece que hay actitud. No se ve tímido. No y en, se ambos, ve... en ambos costados de la cancha, importante decir esto. Claro, no se ve tímido Bastardo para hacer este su primer juego como titular. Un producto de la Liga Nacional de Desarrollo, joven soñador de la ciudad de La Romana. También ha participado, ha estado en el programa de categorías menores de la Federación Dominicana de Baloncesto. Quedó líder de rebote de la Liga Nacional de Desarrollo, Bastardo. Ratchet James, rápido en ofensiva. Perdió el balón y aquí va a haber jumping. Salto entre dos. La flecha entonces dice que le pertenece a Cañeros del Este. Hay sustitución por Titanes. Entre Yoser Pérez, sale Tongo Corporán.
Ahí está la ofensiva de James, que un poco atropellante ahí. Estaba Richard Bautista y Henry Valdés, dos jugadores defensivos que le imposibilitaron llegar al aro. De todas maneras la tiene Cañeros cuando le quedan 18 en el reloj de tiro. Buscaba ahí el balón Henry Valdés. Vuelve a quedar en posesión de Cañeros del Este. Y Tony Ruiz dice, vamos a organizar esto. Vengan acá, muchachos. Hay tiempo pedido por Tony Ruiz. Vamos a la pausa. Ya regresamos. Es la liga que rompe al frente de los Cañeros. Ya casi vamos al medio tiempo. No le cambio. Tiempo. El semanario gratuito de la región este se renueva, ofreciendo contenido noticioso y de investigación local, nacional e internacional. Desde Juan Dolio hasta Miches, la voz de todos. Busca El Tiempo cada lunes en nuestra edición impresa y siempre en el portal eltiempo.com.do. Ahora más cobertura, más alcance, más contenido, más fuerte. Periódico El Tiempo, conectando el Este. Información y ventas, 809-959-9021. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram. Grupo de Medios EB. En sus pantallas, la liga que rompe. Liga Nacional de Baloncesto, desde el Leo Tavares de Higüey. Vuelve Diego Guzmán. Está siendo doblado Richard James. Aquí tuvo problemas, pero pudo salir del apuro tocando el balón con el cuerpo de Yacel Pérez. 34 segundos. Vamos a ver si Cañeros puede capitalizar ahora luego del minuto pedido de Tony Ruiz. Richard James le entregó a Ali Brian Nash. Nash decide atacar el aro. El alley-oop fue muy alto con Raymond Bastardo. A correr Titanes. La tiene Richard Bautista. Antes hay una llamada de falta personal. No cometas falta, pinta con pinturas tropical. Para tu gusto, hicimos los colores. La falta de Cleveland Melvin, su segunda. Lleva a la línea de tiros libres a Richard Bautista. Miren, a pesar de la ausencia de Jonathan Araújo, lo que va de partido, los Cañeros solo tienen 3 rebotes menos que el equipo de Titanes. Y tiene mucho que ver, mientras vemos a Richard Bautista encestar su primer lance libre, tiene mucho que ver con el tiempo que duró esa escuadra, mucho más pequeña que el equipo de Titanes, cuando que inició en este segundo cuarto. Ahora sí, se producen las sustituciones. De un lado, por el equipo de Cañeros, entra Jeremy Rodríguez, y por el otro lado, por el equipo de Titanes, entra Tongo Corporal. La última gestión ofensiva de Cañeros, muy buena la intención. Estaba solo Bastardo debajo del aro, pero fue muy alto. Fue muy alto el pase de Nash. Solo se quedó en all. No se pudo completar el lead. Exactamente. Ya una última jugada. Quedan 12 segundos. 10. La tiene Richard James en el centro de la cancha. Frente a José Tongo Corporán. 5 segundos. James decide atacar el aro. Le entregó a Nash. Nash en suspensión. Recibe falta personal. No cometas falta. Pinta con pinturas tropical. Para tu gusto, hicimos los colores. Baloncesto muy físico este de el equipo de Titanes. Como debe ser, ¿verdad? No se puede regalar nada, independientemente de que esté quedando unos 5 segundos en el reloj de este segundo cuarto. Y esto lo ha mostrado el equipo de Titanes durante todo el partido. Ya mucha fortaleza debajo del aro. Así es, ya quedando 2 segundos, 3 décimas. Nash, que estuvo bien activo en el primer cuarto, anotó un total de 9 puntos en el primer cuarto. Lleva 12 ahora con ese que encestó. 9 de ellos fueron en el primer cuarto, LeBrian Nash.
Dos segundos, tres décimas ya para irnos al medio tiempo. Domina de tres Cañeros. Falló Nash. Y esto va a ser todo. Esto va a ser todo. Así finaliza la primera mitad. Vamos al medio tiempo. Al frente de los Cañeros del Este. 57-54. Cañeros del Este, un juego que llegó a ser de 10. Un poquito. El partido se ha mantenido con Cañeros al frente, aunque Titanes ha tratado de pegarse en el marcador. Llegó a estar empatado el juego a 49, pero Cañeros ha podido mantenerse al frente. Ahora 57-54. Vamos a la pausa. Cuando retornemos, tratamos todo lo concerniente al medio tiempo de este interesante partido. No le cambie. Con tu vida y la de los tuyos. Por eso elige gomas y tubos GG Motors, la combinación perfecta que brinda calidad, alta resistencia y seguridad. Con un clincher reforzado de 6 a 8 lonas con el mejor dibujo en el mercado para darte estabilidad y durabilidad. Porque pincharse con nosotros no es un problema. Llega seguro y hazlo con GG Motors, la goma y el tubo de los dominicanos. Distribuye para todo el país GG Import, la gran familia. Cuando el sol se pone así de caliente, la arena arde, la boca se seca, la piel suda, todo es tan... Olvídalo. Llegó Coors Light. Boquita seca, te presento a la cerveza helada. Made to chill. Solicita los prepagos, no fuerces tu cartera. Puedes ver la movie, puedes hacer la tarea. Cosa, cosa, todo el mundo, desde el niño hasta la abuela. Y vibra en la sala, en el cuarto, donde quiera. Con la fibra de Win se acabó la frisadera. Tengo la fibra, tengo el Nitronet. El internet de Win, que acelera de una vez. 809-203-000, solicita Nitronet. La fibra de Win, Win, conecta tu vida. A mí no me esté doblando el pico ahí, papá. Esa ficha ganadora, mira dónde está. La tengo yo aquí, la estoy mirando. Juégame bien desde que él tire, porque este, dime tú, tírame mi ficha. Tírame mi ficha, ¿qué es lo que es? Yo te lo dije a ti, papá. Desde que esa mano llegó, ¿de quién era? Era mía. Uno, dos, tres. Dime, ¿quién ganó? Yo, este... No hay otro retando. Cero Bulto, Ron Siboney. Encuentra tu tribu. El lugar número uno en diversión del país ya está en Bayahibe. Luxury Club. Artistas nacionales e internacionales. Los mejores DJs y un servicio de lujo. Luxury Club. Ubicado en el área turística más importante de la zona. Carretera Bayahibe, Boulevard Dominicus Americanos. Es lo nuevo. Ven y disfruta del club más exclusivo de Bayahibe. Luxury Club. Donde la diversión no tiene límites. Luxury Club. Patrocinador oficial de la Liga Nacional de Baloncesto. Nos encontramos ante la presencia de Joel Félix, el dirigente de los Titanes del Distrito. Joel, hay que ir al 2016 para encontrar el equipo de los Titanes con 5 victorias consecutivas y sin lugar a dudas usted ha sido una pieza muy importante en este récord. Bueno, primeramente eso se lo debemos gracias a Dios que se ha mantenido firme con nosotros y el trabajo en equipo que hemos venido haciendo a nivel defensivo, ya que ese ha sido el buque insignia de nosotros. Y vinimos aquí a Higüey a tratar de buscar la cesta para seguir el ritmo que tenemos. Un inicio un poquitito difícil, problemas de falta temprano en el juego, sobre todo para jugadores importantes como Richard Bautista y Adonis de la Rosa. Bueno, eso
es un poco de dolor de cabeza para nosotros, porque sabemos que es un jugador muy importante en el equipo y tenemos que hacer énfasis ahora en el camerino. Voy a hablar con él para que él se enfoque más en defender con la pierna que está usando la mano, porque los fouls que han sido fouls tontos. 11 balones perdidos en tan solo la primera mitad. Eso ha sido un dolor de cabeza durante la temporada. Si tú buscas el porcentaje, nosotros estamos promediando 17 balones perdidos por partido, y eso es demasiado. Muchas gracias, Joel. Usted no se despegue de ahí. Ahora pasamos a una pequeña pausa y venimos de vuelta con las incidencias de este partido. Jamoncito 100% para el fiestón. Todos los días saben a fiesta con productos Higüeral. No es lo mismo, ni es igual. Sabor, calidad y confianza. Una cosa es embutidos y otra cosa es Higüeral. Calidad del Central Romana. Verdadera visión de vida comunitaria que ofrece un estilo de vida inspirador. Ciudad La Palma, Punta Cana. Esta es la oportunidad de iniciar tus recuerdos y vivir como siempre has soñado en tu casa propia. Ofrecemos modelos residenciales funcionales y prácticos que se adaptan a tu gusto y necesidades, combinando la eficiencia del espacio con tu estilo personal. Adquiere tu casa en Ciudad La Palma hoy mismo y empieza a vivir como siempre soñaste. Vive tu sueño hoy. Ciudad La Palma, Punta Cana. Pura vida. Información y ventas 809-833-1111. Regresamos desde el Polideportivo Leo Tavares, la casa de los Cañeros del Este, porque los Cañeros son del Este. Bueno, los primeros 20 minutos muy intensos, donde ambos conjuntos, primer cuarto dominado por el equipo de Cañeros, pero un segundo cuarto dominado por equipo de Titanes. Así ha sido, un partido muy interesante, bien reñido entre ambos equipos. Cañeros ganó el primer cuarto 32-22, ahí estaba con ventaja de 10 Cañeros, pero para este segundo cuarto Titanes mejoró. Ganó este cuarto 32-25 y entonces se acerca de 3. El juego llegó a un momento a estar empatado incluso en este segundo cuarto, pero Cañeros pudo cerrar bien este cuarto y terminar arriba por 3 puntos al llegar al medio tiempo, 57-54, que es como está el marcador ahora mismo. Un equipo de Cañeros, como ven ustedes en su pantalla, mucho más efectivo desde la línea de 3 puntos en ese primer cuarto. Un equipo de Titanes que con Yesel Pérez, desde esa esquina donde usted está viendo en su televisor, construyó una casita. No hay duda, está entre los mejores anotadores del partido. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero también los puntos en contraataque. Este hombre también fue importante en los contraataques. Y obviamente, Jason Colomé, quien encabeza esos puntos rápidos del equipo de Cañeros. Muchas alternativas. Crédito para ese equipo de Titanes que regresó en este segundo cuarto. Y crédito también para el equipo de Cañeros, que a pesar de perder el cuarto 32, porque le pagaron con la misma moneda, sí. A pesar de perder el primer cuarto, ese equipo de Titanes regresó, se metió en el partido y hoy se fueron al descanso, solo perdiendo de 3, 57-54. En el medio tiempo, los tiros de campo de ambos conjuntos, 56% de 39-22 para el equipo de Cañeros, 51% para Titanes. 18 de 35 intentos. En los tiros de 2, 68% para el equipo de la casa, 68%. Estadística similar para el equipo de Titanes. Ambos conjuntos muy efectivos desde esa área de juego. De los tiros de 3, 40% para Titanes, 6 de 15 intentos,
35% para el equipo de Cañeros, encestando solo 5 en 14 intentos. Los libres, 80% para Titanes, 61% para Cañeros, un aspecto a mejorar porque esos lances libres hacen mucha falta en los minutos finales de juego. Rebotes ofensivos, 5 para el equipo de la casa, 7 para el equipo visitante. En los rebotes defensivos, 13-11 dominan los Titanes. En las asistencias, 12-9 dominan los Titanes. Y aquí sí, las pérdidas, 11-5. 11 pérdidas para el equipo de Titanes, 5 para el equipo de Cañeros en la mitad. 2 robos para el equipo de Cañeros, 4 para el equipo de Titanes. Y en los bloqueos, 2-1 van dominando el equipo de los Cañeros. Revisando. Sí, revisando la tabla de posiciones, Mingo, 3 y 7 es la marca de Cañeros de esta temporada. 3 victorias, 7 derrotas. Esta noche están jugando su partido número 11 de vital importancia. Entendemos que es un partido importante para las aspiraciones de Cañeros del Este en busca de quedar entre los 6 que avanzarán a la siguiente ronda. Que hay que mencionar que como son 6 equipos, habrá alguno que va a clasificar con récord por debajo de 500. Vámonos con los mejores anotadores. Ahí lo tenemos en pantalla por el equipo de los Cañeros. LeBryan Nash, 12 puntos. Por el equipo de los Titanes, Jordan Williams con 13. Le secundan a los Cañeros Rashad James con 10 puntos y Cleveland Melvin con 9. Los 3 refuerzos de Cañeros encabezando la ofensiva. El ausente, Jason Colomé. Yesel Pérez con 11 puntos y Richard Bautista con 10. Completan el trío de anotadores del equipo de Titanes en esta primera mitad. Hay que destacar que Colomé se ha quedado con solo 8 puntos en esta primera mitad. Hablamos de esto porque es actualmente el líder anotador de la liga. Así es, está como líder en puntos, amaneció hoy como líder en puntos, promediando 23.8 por encuentro, casi 24 puntos para Colomé. Muy cercano Gerardo, sí. Suero, que está en la segunda posición y que va a ser interesante ver esto. Vamos a la pausa y cuando regresemos, más de la Liga que Rompe. Somos un pueblo de artistas, gente creativa y curiosa, que pinta de mil colores el mural de sus memorias. De verde naturaleza, de azul como el ancho mar, del rojo de las pasiones, del color de la amistad. Tropical, tropical, mi fuente de inspiración, los colores del Caribe y los tonos del amor. Nueva Tropical Plus, 100% acrílica para mayor durabilidad. Pinturas Tropical Plus, mucho más que pintura. Tropical. Oye, nada se compara con disfrutar a tu banda favorita en vivo y de ahí a ahí. Pero por estar pagando suscripciones en todos los lados, lo que te sale es escuchar sus grandes éxitos haciendo oficio. Pero tú tranquila, por cada 300 pesos o su equivalente en dólares que aumentes en el balance promedio mensual de tus cuentas de ahorro Banreservas, puedes ganar uno de los 3 premios de 50 mil pesos semanales y 3 premios finales de 1 millón de pesos. Promoción válida desde el 16 de mayo al 31 de julio 2022. Ahórrate lo pequeño ganando en grande con Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Nos encontramos ante la presencia de Tony Ruiz Capataz del equipo total, del equipo local. Tony, un partido sumamente importante analizando el récord del equipo de los Cañeros. Adicional a eso, con una ausencia muy importante en el plantel, que es la ausencia de Jonathan Araújo. Saludos a ti, a la fanática del baloncesto, muy especial Cañero. Definitivamente
Los equipos se hacen de 12 jugadores, no se hacen de un solo jugador, claro está. Estamos ante la ausencia de nuestro capitán. Le dimos la confianza a Raymond, el novato, ha hecho un excelente trabajo. Salimos con ese deseo. Estamos jugando el juego a juego. Sabemos la importancia que tenemos todos los juegos. Tuvimos una buena primera mitad. Ellos se soltaron ofensivamente en el segundo cuarto con 32 puntos. Volver a hacer lo que estaban haciendo en el primer cuarto para tener la victoria, y es lo más importante. Muchísimas gracias, Tony. Usted no se me va de ahí. Ahora mismo pasamos a la mesa de transmisión. Adelante, compañeros. Muchísimas gracias, Marilyn. Adelante, Manuel. No, muchísimas gracias a la bella y eficiente Marilyn Herchet. Estamos de vuelta aquí en el Polideportivo Leo Tavares de Higüey. Esta transmisión llega a ustedes. Recuerden que estamos a través de su sistema de cable en CTT, Canal 49. También la plataforma YouTube de la Liga Nacional de Baloncesto. Esta es la LNBR de YouTube. En la radio 100.6, 100.9 de Cool, ¿verdad? Para toda la zona de Bávaro, Punta Cana, y también 100.7 Tiempo FM desde La Romana, la que te mueve. Adelante, Melvin. Bueno, ahí conversaba Marilyn con el dirigente más ganador de como extranjero de la Liga Nacional de Baloncesto, y mencionaba el trabajo de Raymond Bastardo. 13 minutos de juego, 4 rebotes, 4 puntos para este chico. Vienen los próximos 10 minutos, 57-54, vamos a la segunda mitad. Y de aquí en lo adelante, en los comentarios, viene Marilyn Areche. Adelante, Diego Guzmán. Gracias, Melvin Mingo. Ya estamos en la segunda mitad, tercer tiempo. Richard Bautista, rápido en ofensiva, es tapado por Raymond Bastardo. Arranca con una parada defensiva, Cañero. Ratchet James, rápido en ofensiva, costa a costa. Canasto. Grupo Punta Cana, líderes en el desarrollo del turismo sostenible en República Dominicana. La tiene el equipo de Titanes. Richard Bautista busca quien pasar, consigue a K. Jordan Jr., defendido por Raymond Bastardo. Le tocaron el balón. K. Jordan, 10 para tirar, tiene ahora. Se fue de larga distancia, falló. Un toque de balón de Raymond Bastardo. Break para Titanes. Jordan Williams llegó al aro con la izquierda. El canasto para los Titanes. Arroz Premium La Garza, el arroz de los dominicanos. Se mantiene de 3 la ventaja para Cañeros. Cleveland Melvin frente a K. Jordan. Melvin lo trabaja. El jumper de media y falló. El rebote para Donis de la Rosa. Rápido en ofensiva, Yacel Pérez. Pérez frente a Colomé con el cristal y falló. El rebote para Raymond Bastardo. El pase rápido de salida con Ratchet James. James, la parada de 3. Falló. El rebote para Titanes. La tocó Cleveland Melvin, la recuperó Melvin de Cañeros. Abierto en la esquina, tiempo y espacio, Jason Colomé falló. El rebote para Lee Brian Nash. Nash se la quitaron de las manos a ella, Sol Pérez. Se la robó como un niño. Pérez ahora, Pérez, el step back, se fue de 3, falló. El rebote para Ratchet James de Cañeros. A correr los Cañeros, de inmediato James le entregó a Colomé, que iba cortando el cristal y el canasto para Colomé. Ban Reservas, el banco de los dominicanos. Es tiempo de saludar a la bella Marilyn Areche. Épale, échale. Buenas noches, compañeros. Ahora desde la mesa de transmisión, para mí un placer estar en compañía de ustedes en lo que resta de este partido bastante interesante por ambas escuadras. Un partido de emergencia para los Cañeros, ¿verdad, Marilyn? Sin lugar a dudas, mientras que los Titanes están buscando imponer un récord por primera vez en su historia de 6 victorias consecutivas, los Cañeros necesitan urgentemente esta victoria para mantenerse en sus aspiraciones de llegar a la tierra prometida dentro de los primeros 6. No cometa falta, pinta con pinturas tropical. Para tu gusto, hicimos los colores. Sin lugar a dudas, las segundas oportunidades otorgadas al equipo de los Titanes son tarea pendiente para el equipo de los Cañeros si quieren mantenerse a flote en este partido. Una gran sorpresa la actuación de Raymond Bastardo, que ha venido a ser un gran aliciente en ausencia del gran capitán Jonathan Araújo. La tiene el equipo de Cañeros, rápido en ofensiva, Ratchet James. James sacó la derecha y falló. El rebote para los Titanes. Yacel Pérez, hay una llamada. Hay falta personal ahora. La falta personal es de Jason Colomé, su segunda falta en el partido. CEPEN, 30 años, energizando la experiencia del deporte. CEPEN. Ambos equipos han tomado turno para entrar en problemas de falta. El equipo de los Titanes se vio en problemas de falta temprano en el primer cuarto. Lo mismo hicieron los Cañeros en el segundo. Y aquí vemos cómo los locales ya tienen 2. K. Jordan llegó solito al aro, se escapó. Y ahora un error
de Cañeros del Este permite un break para los Titanes ahora. ¿Y en qué momento? Sobre todo cuando la ventaja es solamente de un dígito. Periódico El Tiempo, la plataforma periodística más completa, noticias nacionales e internacionales, regionales, variedades, deportes y mucho más. Búscalo todos los lunes, periódico El Tiempo. Yacel Pérez con mucho tráfico, se la pasó a nadie, se la llevó Racha James. James frente a Richard Bautista, bien alto James, el canasto para los Cañeros. Pollos Victorina con el sabor que me fascina. Ahora la tiene el equipo de los Titanes, Richard Bautista. Bautista le entregó a Yacel Pérez. Jordan Williams se acerca. Williams con el cristal y la derecha. Canasto para los Cañeros, para los Titanes. Punta Cana TV, diferente. Canal 8 de Activa y Silver Cable. Punta Cana TV. Una gran decisión por parte del equipo de los Titanes para conseguir ese canastazo. La tiene Cleveland Melvin, se fue de tres, larga distancia, triple para Cleveland Melvin. Bombazo, Texaco, la estrella que guía tu camino. Cabe destacar que parecería que Cleveland Melvin se inspira delante de los Titanes, porque precisamente su mejor partido de la temporada fue en San Cristóbal. Exactamente, cuando anotó 17 puntos con 10 rebotes en el partido anterior ante Titanes. Un juego que ganó Cañeros allá en San Cristóbal. Sí, señor. O sea que ahora mismo la serie particular está al frente de Cañeros 1-0. Busca ganarle los dos encuentros, entonces ganando hoy, porque es un partido de mucha importancia para los Cañeros. Adonis de la Rosa, frente a Jeremy, recibe falta personal. No cometas falta, pinta con pinturas tropical para tu gusto. Hicimos los colores. De la Rosa, que ya lleva tres faltas en el partido, entiendo que los Cañeros deberían explotar, ya que va a estar jugando de manera limitada. El pase de salida, problemas ahí para los Titanes. Yacel Pérez, un break, consiguió el canasto debajo del aro y se empató el juego. 66-66, tiempo pedido de Tony Ruiz. No le cambie, ya volvemos. LNB, la liga que rompe. El lugar número uno en diversión del país ya está en Bayahibe. Luxury Club. Artistas nacionales e internacionales. Los mejores DJs y un servicio de lujo. Luxury Club. Ubicado en el área turística más importante de la zona. Carretera Bayahibe, Boulevard Dominicus Americanos. Es lo nuevo. Ven y disfruta del club más exclusivo de Bayahibe. Luxury Club. Donde la diversión no tiene límites. Luxury Club. Patrocinador oficial de la Liga Nacional de Baloncesto. No es lo mismo, ni es igual. Una cosa es embutido y otra cosa es igual. Japonesa, salami, salchicha y salchichón. Longaniza y jamoncito 100% para el fiestón. Todos los días saben a fiesta con productos Igueral. No es lo mismo, ni es igual. Sabor, calidad y confianza. Una cosa es embutido y otra cosa es Igueral. Calidad del Central Romana. Aquí se juega el mejor baloncesto de República Dominicana. Estamos en el Leo Tavares de Higüey en vivo. Liga Nacional de Baloncesto, la liga que rompe. Vuelve con Diego Guzmán. Presión cancha entera de Titanes. El juego empate a 66. Es el segundo empate de este partido. Se empató 49 en el segundo cuarto. Ahora estamos empatados a 66. Igualitos, Richard James. Ahora con Cleveland Melvin, salió rápido, cruzó la media cancha rápido el equipo de Cañeros, a pesar de la presión cancha entera. Ahora Jeremy Rodríguez recibe falta personal. No cometas falta, pinta con pinturas tropical, para tu gusto, hicimos los colores. Jeremy Rodríguez, un hombre que debe producir para la causa de Cañeros del Este, sobre todo viniendo desde la banca. Jeremy Rodríguez, hoy con la ausencia de Jonathan Araújo debajo de los canastos. Sin lugar a dudas, es la figura que está llamada a resaltar. Entendemos que tiene ciertos problemas desde la zona de tiros libres, pero en los rebotes puede ser una pieza bastante importante, sobre todo para conseguir esas segundas oportunidades, que son muy buenas
de cara a salir con la victoria en este partido. Una de dos, uno de dos para Jeremy. Richard Bautista atacando a Tony de la Rosa por su casa. El donqueo. La tiene Cañeros ahora. Ratchet James. Arriba por uno, Titanes. Lee Brian Nash, que estuvo bien activo en la primera parte de este encuentro. Cleveland Melvin está cortante de tres. Triple. Bombazo. Bombazo Texaco. La estrella que guía tu camino. Llegó a 15 en su cuenta. Cleveland Melvin. Dos bombazos tiene en este tercer cuarto. Al frente por dos Cañeros. Yacel Pérez buscando la respuesta. Falló. El rebote para Ratchet James. Y viene por el mismo centro organizando. James le entregó a Melvin. Otra vez Cleveland Melvin falló. El rebote para los Titanes. Jordan Williams la tiene. Williams buscando el centro de la cancha. Williams atacó el aro y recibe falta personal. No cometas falta. Pinta con pinturas Tropical. Para tu gusto, hicimos los colores. Por lo menos vemos ciertas paradas defensivas por parte del equipo de los Cañeros, tratando de contener un poco la ofensiva que ha querido implantar el equipo de los Titanes. Entiendo que deben explotar el hecho de que Richard Bautista tiene ya dos faltas, que Adonis de la Rosa también tiene tres, para poder desestabilizar un poco. Al ritmo que vaya Richard Bautista, a ese mismo ritmo van los Titanes del distrito. Así es, 5-13 por jugar, 70-68 al frente de los Cañeros del Este. Un juego que ya hemos reiterado que es de suma importancia para los Cañeros. Hoy estarían consiguiendo su cuarta victoria. Estarían ganándole la serie particular a los Titanes. Jason Colomé, rápido en ofensiva. Colomé tiró y falló. El rebote para el mismo Colomé otra vez. Antes hay falta personal. No cometas falta. Pinta con pinturas Tropical. Para tu gusto, hicimos los colores. Lo que decía Marilyn. Sin lugar a dudas, él es más inteligente tratar de buscar el contacto y que él mismo se meta en problemas. Pues la tercera falta de Richard Bautista. Ratchet James con Colomé en la esquina. Colomé, otra falta personal. Ahora es de Yacer Pérez. Pérez comete su segunda falta en este partido. En posesión de nuevo para Cañeros. Ratchet James la tiene en la esquina frente a Richard Bautista. 10 para tirar tiene el conjunto de Cañeros. Iba cortando Cleveland Melvin. La recuperó Melvin con el jumper de media y falló. El rebote para los Titanes. Kate Jordan con Jordan Williams. Williams le entregó a Richard Bautista. Williams a Tony de la Rosa. Quedó solo debajo del aro otra vez. Ha pasado varias ocasiones. Y ahora el equipo de Titanes se va al frente por uno. 71-70. Vamos al tiempo de la televisión. LNB, Liga Nacional de Baloncesto, la liga que rompe. Esto se pone bueno. Ya volvemos. Todas las noticias, actualidad y variedad a un clic de distancia. Ahora, el líder en información del este, Bávaro News, te ofrece su nuevo y moderno portal, www.bavaronews.com. Entérate de todo lo que pasa minuto a minuto con tu computadora, laptop, tablet o móvil, donde quiera que estés. No te quedes atrás. Mantente realmente informado. Visita bavaronews.com. Información y ventas, 809-959-9021. Bávaro News, comprometidos con informarte siempre. Una plataforma digital de Grupo de Medios EV. Hace 100 años que Texaco forma parte de la vida de los dominicanos. En un recorrido de cercanía, calidad, excelencia e innovación que creció para convertirse en el símbolo de confianza en el camino. Nos movemos sin parar hacia los próximos 100 años por innovar. Texaco, somos tecnología en movimiento. GB Energy, Texaco. Toda la emoción de la Liga Nacional de Baloncesto en vivo desde Leo Tavares en Higüey. Adelante, Marilyn. Hay algunas cosas que tienen que ir modificando los Cañeros conforme avanza ya, porque estamos a punto de entrar en el último cuarto, que es el cuarto de la verdad, y son esas segundas oportunidades que le están dando a los Titanes para capitalizar. Adicional a eso, esos baches defensivos, dejando a Donis de la Rosa completamente solo, y las malas decisiones al momento
de decidir por un tiro. Entiendo que en la posición anterior Cleveland Melvin se apresuró luego de la recuperación a intentar atacar el aro. Se la llevó Yacel Pérez, hundió el aro. Donqueo. Es un donqueo Cometa. Vive confiado con Cometa. Jason Colomé rompiendo la defensa y el canasto para los cañeros. 4-10 por jugar, 73-72 al frente de los Titanes. La tiene Corporán con Jordan Williams. Williams, le cerraron bien. Williams, de todas maneras, llegó al aro y falló. El rebote para Jeremy Rodríguez. LeBryant la tiene ahora Ratchet James. James buscando el alley-oop. Hay un toque de balón. Le va a pertenecer a los cañeros. United Gas, confiabilidad y rendimiento garantizado con United Gas. Lo que conversamos anteriormente en cuanto a la figura de Jerome y cómo tiene que involucrarse en cuanto a los rebotes, fue un rebote bastante importante en ese momento que permite un tripletazo. ¡Triple! Bombazo, Texaco, Texaco, la estrella que guía tu camino. Eso es bueno para los cañeros, los pone al frente de dos, 75-73. La tiene Titanes, Jordan Williams, Yacel Pérez en la esquina. Yacel con Williams, ahora con Corporán. Quedan cinco, Corporán sacó la izquierda y falló. Rebote para Cleveland Melvin, a correr cañero, Rachan James, alimentó a Jeremy Rodríguez. ¡Donqueo! Es un donqueo Cometa. Ponle Cometa. Ahí es que prende. Llegó a cinco Jeremy. Jordan Williams voló el aro. El rebote para los cañeros. LeBryan Nash debe atacar rápido. Nash, aprovechar que el equipo está caliente. Cleveland Melvin. Jeremy con Rachel James. James se fue. James con el tiro y falló. El rebote largo para Jeremy. Jeremy le sacaron el balón. Otro toque de balón, al final se la llevan los Titanes. Yacel Pérez, otro donqueo más, esta vez para los Titanes. Donqueo Cometa, ponle Cometa, ahí es que prende. Algo de lo que citas es en cuanto a la ofensiva cuando el equipo está caliente. Yo siento que Nash baja el nivel. Lo que hace es que detiene el balón en vez de aprovechar de hacer una transición rápida, sobre todo con jugadores como Jason Colomé. LeBryan Nash, la comunicación de Colomé. Y el triple mejor de Nash, de ahí bárbaro. Bombazo, Texaco, la estrella que guía tu camino. Conecta tu hogar con Win. Conecta tres puntos detrás del arco. Se aleja de cinco los cañeros. Ahora ganan 80-75. Restan 2-14 por jugar. Recibe falta personal Kate Jordan Jr. Increíble como Jeremy Rodríguez en el poco tiempo que tiene jugando ya llega a 4 faltas acumuladas. Eso lo va a llevar a la banca. Y es un gran detalle el hecho de que Jerome esté ausente, porque entendemos la importancia que tiene ante la ausencia, ya lo habíamos mencionado, Jonathan Araújo. Sin embargo, queremos destacar el trabajo que viene haciendo Bastardo para ser un jugador nuevo, un jugador novato, se ha involucrado y abrió como titular en este primer partido, en su debut. Así es, ha hecho buen trabajo Bastardo. A tal punto de que, por ejemplo, Adonis de la Rosa, que abrió como titular, vino a anotar, fue ahora en la segunda mitad. Lleva 6 puntos, pero llegaron ahora en el segundo tramo. No sé si tuviste la oportunidad de ver esa gran asistencia de Rashad, que fue prácticamente antes de extender el pie fuera de la cancha. Increíble esa alimentación, cómo pudo mantener su cuerpo. Melvin ahora sacó la flotadora al ganchito. Canasto para los cañeros. La tiene el equipo de los Titanes, Yacel Pérez. Pérez frente a Ratchet James. Consigue a José Corporán, de vuelta a Pérez, Jordan Williams. Adonis de la Rosa posteado ante Raymond. Yacel Pérez amagó el pase. Yacel llegó al aro, es tapado por Raymond Bastardo. Otra tapa de Bastardo. Ratchet James casi la pierde Cleveland Melvin. La vuelve a tener ahora en sus manos Ratchet James. LeBryan Nash decide atacar el aro con la izquierda. Recibe falta personal. No cometas falta. Pinta con pinturas Tropical, para tu gusto hicimos los colores. Le ha costado bastante a James lograr atacar el aro, conseguir la falta y que también pueda anotar. Mientras, en la línea de libres está LeBryan Nash, 1.28 por jugar. La tercera falta de Yacel Pérez va a la banca, ahí lo vemos. Ahora Nash, que está en la línea de lances libres. Punta Cana, Doctor Sport Clinic.
patrocinadores de la salud de Cañeros del Este, brindando todo el apoyo y cuidado en nuestra clínica de medicina deportiva Punta Cana, Doctors Sport Clinic. Nash anotó 11 en la primera mitad, estuvo bien activo y ahora convierte los dos, uno de dos para Nash. 83-76, 1.20 por jugar de este tercer cuarto. La tienen los Titanes. Jordan Williams se fue de extra larga distancia, falló. La tocó un jugador de Titanes. Finalmente rebotes para Brian Martínez. Jason Colomé, rápido al ataque ahora. Colomé. Con el cristal. ¡Bárbaro! Jason Colomé, ¿cómo lo hace? Banreservas, el banco de los dominicanos. Lo que parecía un balón perdido se convirtió en tremendo canastazo con ayuda del cristal para Jason Colomé. Sin lugar a dudas, la ofensiva oportuna de Colomé sigue apareciendo cuando los cañeros más lo necesitan. AJ Brahma con el tiro de jumper de media distancia falló. Buena defensa de Bastardo. Ahora la lleva lentamente Rachel James cuando casi finalizamos este tercer periodo. James se paró de tres. ¡Y ahí, bárbaro! Triple de Rachel James. Ya lo viste. Bombazo. Texaco, la estrella que guía tu camino. Se alejan los cañeros. En buen momento ahora el equipo del Power. Jordan Williams decide atacar el aro antes. Ahí corrió con el balón. Es la llamada del árbitro. Corrió con el balón. Quedarán unos últimos 15 segundos de este tercer cuarto para los cañeros. Y lo más interesante es ver cómo el equipo ha sabido aprovechar la ausencia de las dos piezas importantes del equipo de los Titanes. Fuera Yacer, fuera Richard Bautista, y la banca está capitalizando. Entra Elías Solimán para estos últimos 15 segundos. La tiene Colomé. Lentamente va cruzando la media cancha Jason Colomé frente a Kate Jordan. Quedan 7 segundos. A la avioneta del este, Jason Colomé con el crossover. Colomé 1-2. Decidió en la esquina. Rachan James abierto, se lo pierde. Muy buena la intención, se lo perdió Rachan James. Mientras los cañeros van al frente. Buen cierre de este tercer cuarto. Van ganando 88-76. Dulce por dentro, duro por fuera. Caña. Ya volvemos. El mundo que te rodea se volvió más digital. Con un scroll abrís miles de locales. Los mozos tienen más memoria. Marcha a un rincón, barbacoa, actuales, metro, apariciones, abuelitas, y pico, quienes tienen su rincón, papá, de chocolate con salpino, crema americana y puntos rojos. Y hay banda ancha para todos los gustos. Nuestro mercado está chacá y está chacá. En 10 minutos descargas todo, mientras otros llegan cargados. 3D, 4D, 5D. 5 dedos para pedir y para recibir lo que quieras. Pedido ya. Tu mundo al instante. Vivir como siempre soñaste. En el corazón de Bávaro Punta Cana. Ciudad Las Cayenas. En un entorno privilegiado y con sano esparcimiento para toda la familia, a solo pocos minutos del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, centros comerciales, hoteles y hermosas playas. Ven y conoce Ciudad Las Cayenas, una comunidad residencial privada de apartamentos de una, dos y tres habitaciones con acceso privado, seguridad 24/7 y todos los servicios. Haz tu cita en www.ciudadlascayenas.com y síguenos en nuestras redes. Reserva tu unidad ya. 809-833-1111. Ciudad Las Cayenas, un desarrollo de Hoyo Claro Developing Group. Rompiendo desde el Polideportivo de Higüey, Leo Tavares, la Liga Nacional de Baloncesto, Marilyn Archie. 88 puntos para los locales, 76 para los visitantes, y damos inicio a lo que nosotros comúnmente llamamos el cuarto de la verdad. Bueno, Marilyn, momento de preservar esta ventaja. Cañeros entra al último cuarto con ventaja de 12.
¿Qué tú crees? Sin lugar a dudas, como mismo comentábamos durante la pausa, lo que hay que hacer es defender. Podemos jugar al tú anotas yo anoche, pero la ventaja hay que mantenerla. Sobre todo aprovechar lo que había dicho anteriormente en el tercer cuarto. Aquellos jugadores claves para Titanes que tienen problemas de falta porque van a estar limitados. Ahí vieron ustedes en sus pantallas al joven Raymond Bastardo con el rebote ofensivo y el canasto. Richard Bautista se fue de tres. Bautista falló. Bautista vuelve otra vez a atacar el aro. Yacel Pérez se fue de tres. Triple para los Titanes. Buen triple ahora para empezar. Se la robó Richard Bautista, el necio Bautista, con Yacel Pérez. La combinación ahí. Y ahora buena reacción ahora de los Titanes. Hay que tener mucho cuidado con Yacel Pérez y con Richard Bautista. Richard Bautista es un jugador que te puede hacer daño en ambos costados de la cancha, porque es muy bueno en cuanto a la ofensiva, pero su defensa también es élite. Elías Solimán rompió la defensa cancha entera, cruzó la media cancha y recibe falta personal. No cometas falta, pinta con pinturas Tropical. Para tu gusto, hicimos los colores. 90-81, es asunto de mantener la ventaja, claro, queda todo un cuarto, es mucho tiempo. 9 minutos en el baloncesto, eso es un mundo. Pero hay material para mantener, para preservar esa ventaja. La tiene Colomé. Elías Solimán quedó abierto de tres. Tiempo y espacio. De ahí, bárbaro. Bombazo Texaco, la estrella que guía tu camino. Llegó a 10 puntos Solimán desde la banca, su segundo triple hoy. Mucho mejor Solimán hoy que en algunos otros juegos de Villa Pereira. Jordan Williams con la respuesta en la esquina. Triple para Jordan Williams. Van reservas, el banco de los dominicanos. Los cañeros tienen que defender mucho el triple porque los Titanes verse en desventaja van a atacar mucho desde afuera para tratar de acortar la ventaja que tienen los locales. La tiene Solimán frente a José Corporán. Recibe la pantalla de Brian Martínez. Solimán. Solimán con el crossover. Perdió el balón. Tres para tirar. Solimán tiene que hacerlo de extra larga distancia. Incomodísimo. Y falló. Buena la defensa de Titanes. Richard Bautista es rápido. Consiguió a Yacel Pérez. Yacel saltó para pasar. Consigue a Tongo. Manuel Guzmán. Sigue la rotación. Jordan Williams. Richard Bautista. Tongo Corporán flotadora y falló. Varios cañeros luchan por ella. Finalmente lo tienen los cañeros. Jason Colomé cruza la media cancha, acelera, Colomé bien alto y el canasto para los cañeros. Arroz Premium La Garza, el arroz de los dominicanos. La ofensiva oportuna sin lugar a dudas de la avioneta del este. Colomé, Yacel Pérez con la flotadora, luchan por el rebote, falló el rebote para Yacel Pérez. Un error ahí de cañeros. Un dato bastante interesante es que tanto Yacer Pérez y Richard Bautista han encestado de manera combinada 21 triples en sus últimos 45 intentos. O sea, están lanzando para un 47.7%, por lo que hay que cuidar mucho esos dos jugadores en específico. Sí, interesante el dato. Yomar Thomas ingresa a cancha por Rachel James, un robo de balón de los Titanes. Deben cuidarse la punta de cañeros porque estos jugadores son muy habilidosos, hacen muy buen trabajo defensivo. Tongo Corporán con el triple falló. Hay falta personal aquí en el rebote. La falta es de Manuel Guzmán, su segunda falta en el partido le va a pertenecer a los cañeros del este. Bávaro City Center, tu mejor opción para comprar, pasar y divertirte en Bávaro Punta Cana. Bávaro Punta Cana, Bávaro City Center. Sigue la defensa cancha entera de los Titanes. Aquí produce una pérdida de balón por el equipo de los cañeros. Yacel Pérez puede lograr una falta personal. Un gran esfuerzo por parte de Jason Colomé de mantener el balón ante el pase de Elías Solimán, pero hay que reconocer que estaba en una mala posición, estaba incómodo para poder recibir el balón. Muy incómodo y con un defensor como Richard Bautista, que es bueno. No, es asfixiante. Sí. Debe mantener la calma, cañero, no puede irse al juego de los Titanes. Entendemos que la presencia de Jomar Thomas es buscando un empuje un tanto más defensivo para el equipo y darle descanso a James. Ahora mismo están descansando los tres refuerzos. Está descansando James, está descansando LeBron Nash y Cleveland Melvin. Colomé, el pase cruzado con Jomar Thomas. Uno de dos desde la línea.
Solimán defendido por José Corporán. Solimán ahora en movimiento, consigue a Yomar Tomás. Esperando corte, 7 para tirar tiene los cañeros. Mal pase de Brian Martínez, se la llevan los Titanes. Jordan Williams, Jordan buscaba el donqueo, recibe falta personal. No cometas falta, pinta con pinturas Tropical. Brian protestaba y decía que fue a la bola. Ahora hay falta personal aquí cuando restan 6.37. Ahí vemos la repetición de la jugada. Iban 3 contra 1. Bastante visión por parte del árbitro. Wow. Y ahí está la falta para Jordan Williams. Y salió premiado ante el error, porque no se percató, tenía una ventaja en cuanto a la defensa de los cañeros y en lugar de pasar el balón decide atacar el aro. Se va a la banca Martínez con su segunda falta del partido. Retorna Cleveland Melvin. Sin lugar a dudas, yo entiendo que los cañeros deberían rotar un poco más el balón, que es lo que vemos que están haciendo los Titanes, siempre buscando el hombre abierto, dando unos 4 o 5, un pase extra. Entiendo que debe rotarse el balón para que pueda fluir mejor la ofensiva. Claro que sí. Aquí la tiene Jason Colomé. Colomé logra cruzar la media cancha, es doblado. Raymond Bastardo en el centro, Elías Solimán. Pide la pantalla, Solimán la recibe. 10 para tirar, Solimán. Consigue en la esquina a Jason Colomé. Colomé, el step back, se fue de 3. ¡Colomé! ¡Con el triple! Es un bombazo, Texaco. La estrella que guía tu camino. Cañeros va a llegar a 100 puntos y todavía quedan 6 de este último cuarto. Jordan Williams con la respuesta falló. Manuel Guzmán con el rebote ofensivo y los 2 puntos para Titanes. Totalmente solo, Manuel. Totalmente. Error capital ese. Tocó el balón ahora Yacel Pérez. Sigue en posesión de los cañeros. Jason Colomé con Elías Solimán. Por poco y cortaban ese balón los Titanes. Solimán, la defensa de Manuel Guzmán. Se la llevan los Titanes. Otra vez Yacel Pérez con el donqueo. Y el canasto para los Titanes. Hay tiempo pedido. Ya casi volvemos. Este partido interesantísimo. 98 por 93 ganan los cañeros. Venimos ahora. La liga que rompe. Consultar a través de la app Universal la red de prestadores de tu plan a nivel nacional. Médicos, clínicas, laboratorios, centros especializados, farmacias, entre otros. Estamos en el momento de la verdad, Marilyn. Estamos a punto de entrar a la chiquita. Acaba de destacar que Cleveland Melvin acaba de igualar la cantidad de puntos que anotó en el partido anterior frente a los Titanes allá en San Cristóbal. Presión cancha entera de los Titanes. Continúa asediando esa defensa. Cañeros puede cruzar la media cancha. La tiene Solimán, 98-93. Sigue en la banca. Bueno, ya ha retornado a cancha Roger James, Brian Nash y Cleveland Melvin. Volvió a juntar los 3 refuerzos ahora, Tony Ruiz, que han sido jugadores que han estado efectivos hoy por el equipo de los Cañeros. Hay falta personal ahora. La segunda falta de José Corporán en el partido. No cometas falta, pinta con pinturas Tropical. Para tu gusto, hicimos los colores.
17 para Rachel James, 17 para Cleveland Melvin y 16 para LeBryan Nash. Los tres refuerzos hoy luciendo mucho mejor. Otro partido de más de 20 puntos para Jason Coloman, que ha sido muy oportuno en cuanto a su ofensiva. 22 lleva. La tiene Colomé, le entregó a Cleveland Melvin en la esquina. Rachel James amagó de tres, se acomodó ahora. James falló. El rebote para los Titanes, se la lleva rápido Richard Bautista. Hay falta personal de Jason Coloman. No cometas falta, pinta con Pinturas Tropical. Para tu gusto hicimos los colores. 5:03 quedan de este último cuarto. Dominan los Cañeros 98-93. Una gran defensa, una gran presión defensiva por parte de los Titanes, que han rotado muy bien el balón. Sin lugar a dudas, lo que provoca Richard Bautista en cancha es increíble. Cómo un jugador de su contextura puede provocar tantas cosas. Y vemos a Yacer Pérez. ¡Wow! Triple de Yacer Pérez, llegó a 30 con ese triple. 98-96 ganan los Cañeros. Vamos al tiempo de la televisión. Ya regresamos. LNB, Liga que rompe. Llega un nuevo tiempo. El semanario gratuito de la región este se renueva, ofreciendo contenido noticioso y de investigación local, nacional e internacional. Desde Juan Dolio hasta Miches, la voz de todos. Busca El Tiempo cada lunes en nuestra edición impresa y siempre en el portal eltiempo.com.do. Ahora más cobertura, más alcance, más contenido, más fuerte. Periódico El Tiempo, conectando el Este. Información y ventas, 809-959-9021. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram. Grupo de Medios EB. Con tu vida y la de los tuyos. Por eso elige gomas y tubos GG Motors, la combinación perfecta que brinda calidad, alta resistencia y seguridad. Con un clincher reforzado de 6 a 8 lonas con el mejor dibujo en el mercado para darte estabilidad y durabilidad. Porque pincharse con nosotros no es un problema. Llega seguro y hazlo con GG Motors, la goma y el tubo de los dominicanos. Distribuye para todo el país GG Import, la gran familia. Volvemos al Polideportivo Leo Tavares. Aquí está Diego Guzmán. La tiene Elías Solimán, ahora la maneja. El pase con Rachel James. Cruza la media cancha Cañeros. Jason Colomé decide atacar el aro. Consigue ahora Cleveland Melvin. Rachel James viene por el centro. James, el pase con Nash y la pérdida para los Cañeros del Este ahora. Saliendo de este tiempo pedido, la posesión para los Cañeros. No pudieron capitalizar ahora. 4:35 por jugar. Último cuarto, gana por dos los Cañeros. Este cuarto está 20-10 a favor de los Titanes. Cañeros entró al cuarto ganando por 12. Richard Bautista, Jordan Williams ahora defendido por Cleveland Melvin. Jordan Williams se fue de tres. Ni se enteró el aro, wow. Triple para Jordan Williams, se va al frente los Titanes. Colomé rompiendo la defensa rápido y recibe falta personal. No cometas falta, pinta con Pinturas Tropical. Para tu gusto, hicimos los colores. La falta número 4 de Bautista. El gran problema realmente cuando pierdes un balón es tú provocar situaciones y darle cierta ventaja al equipo contrario, porque esa pérdida de Nash se convirtió automáticamente en un triple que le da la ventaja en el partido al equipo de los Titanes. Colomé ahora llegó al aro. Colomé sacó la derecha y el canasto para los Cañeros. Llegó a 100 puntos. Cañeros ahora 199. 3:50 por jugar. Partido de mucha anotación entre ambos equipos. Yacer Pérez está caliente esta noche. Pérez frente a Rachel James. Sacó la derecha y falló. El rebote para LeBryan Nash. Nash él mismo decide salir con el balón. La cruza ahora con Rachel James. James la perdió. Se la lleva Richard Bautista.
Bautista no se duerme con el giro. Consiguió a Williams, abierto de tres, falló. El rebote otra vez para Richard Bautista. La flotadora y el canasto. 101-100 el marcador ahora. Toma y dame. 3:20 por jugar. Yacel Pérez le quitó el balón a Elías Solimán. Pérez con Richard Bautista. Bautista, el canasto para los Titanes. Obliga un tiempo pedido de los Cañeros del Este. Hacemos una pausa. 3:12 resta de este último cuarto. Tiempo pedido por Tony Ruiz. Vamos a la pausa. Ya volvemos. Cuando el sol se pone así de caliente, la arena arde, la boca se seca, la piel suda, todo es tan... Oh. Olvídalo. Llegó Coors Light. Boquita seca, te presento a la cerveza helada. Made to chill. Llegó la fibra. Llegó la fibra. Llegó el nitronet. El internet de Win. Que acelera de una vez. Planes de 12, 24 y 36. Siente la libertad de jugar y aprender. El internet que rinde para la familia entera. Solicita los prepagos. Es tu cartera. Puedes ver la movie, puedes hacer la tarea. Cosa, cosa, todo el mundo, desde el niño hasta la abuela. Y vibra en la sala, en el cuarto, donde quiera. Con la fibra de Win se acabó la frisadera. Tengo la fibra. Tengo el nitronet. El internet de Win. Que acelera de una vez. 809-203-000. Solicita nitronet. La fibra de Win. Win, conecta tu vida. A mí no me esté doblando el pico ahí, papá. Esa ficha ganadora, mira dónde está. La tengo yo aquí, la estoy mirando. Juégame bien desde que él tire, porque dime tú, tírame mi ficha. Tírame mi ficha, ¿qué es lo que es? Yo te lo dije a ti, papá. Desde que esa mano llegó, ¿de quién era? Era mía. 1, 2, 3. Dime, ¿quién ganó? Yo. No hay otro retando. Cero bulto. Ron Siboney. Encuentra tu tribu. Que rompe, amigos. Liga Nacional de Baloncesto. Volvemos en estos minutos finales. Adelante, Diego. Y Brian Nash cruza la media cancha por los Cañeros. Llegamos a los 3 minutos de este último cuarto. La tiene Colomé con Cleveland Melvin. Tiene ventaja de estatura Melvin. Decide sacarla ahora con Colomé. 8 para tirar. Colomé, atropellante. Colomé, se le salió del aro esa. El rebote para Jeremy Rodríguez. Cleveland Melvin, Colomé en la esquina. Colomé se acomodó con el triple, falló. El rebote la tocó un jugador de Titanes. Le va a pertenecer a los Cañeros del Este cuando restan 2:43 por jugar. 103-100 el marcador ahora. Se reúne la terna de árbitros. Eric Martínez, Celestino Pérez y Cipriano Rojas. Están pidiendo la repetición en cuanto a la jugada de un jugador de los Titanes. A ver cuál es la decisión final. Sí, la va a dejar para los Cañeros. Se queda en posición de Cañeros luego de reunirse la terna. 2:43 por jugar. Eric Martínez le hace una advertencia al jefe de grupo, le hace una advertencia a Joel Pérez, a Joel Félix, el dirigente de los Titanes. Lee Brian Nash con el reverse, malabares y falló. El rebote, luchan por ella. Le pertenece ahora a los Titanes. 2:39 por jugar, hay falta personal. No cometas falta, pinta con pinturas Tropical para tu gusto. Hicimos los colores. Y vemos involucrado en ese rebote una vez más a Richard Bautista, un jugador del que usted sencillamente no se puede descuidar, porque cuando piensas que no está cerca de ti, automáticamente aparece esa mano mágica para provocar una pérdida de balón o provocar alguna situación. Bueno, Cañero no pudo aprovechar 2 breaks que tuvo en la misma posesión. Se mantiene Titanes al frente, 103-100. Sale por faltas Jeremy Rodríguez, cometió su 5ª. Richard Bautista. Bautista decide atacar el lado y recibe falta personal. No cometas falta, pinta con pinturas Tropical. Hace rato que está jugando con 4 faltas Richard Bautista. Se ha administrado muy bien. Sin lugar a dudas, y realmente la defensa
del equipo de los Cañeros no ha sabido aprovechar o parece que no se ha percatado de esa situación que no lo ha hecho caer en una trampa. Sin lugar a dudas, lo que hace Bautista y lo que provoca permite que no sea un jugador de mucha anotación quizás a nivel ofensivo, pero cuando usted analice el más menos, siempre está por encima de todo el equipo de los Titanes. 2.27, ahí vemos a Richard Bautista en pantalla. Cinco faltas ha cometido Cañeros, cuatro faltas ha cometido los Titanes. Y fueron precisamente las segundas oportunidades que los Cañeros le permitieron a los Titanes, que lo que provocaron ese acercamiento en la segunda, en el segundo cuarto de la primera mitad. Ryan James con el balón, debe llegar su aporte ofensivo. Ese ratico está apagado James, la tiene Colomé. Colomé a nadie. Mala comunicación aquí, pérdida de balón para los Cañeros del Este. Hay tiempo pedido por los Titanes. El partido va dominando los Titanes ahora 104-100 cuando restan 2 minutos 14 de este último cuarto. Tiempo pedido de Titanes. Vamos a la pausa. Ya regresamos en la Liga que Rompe. Somos un pueblo de artistas, gente creativa y curiosa, que pinta de mil colores el mural de sus memorias. De verde naturaleza, de azul como el ancho mar, del rojo de las pasiones, del color de la amistad. Tropical, tropical, mi fuente de inspiración, los colores del Caribe y los tonos del amor. Nueva Tropical Plus, 100% acrílica para mayor durabilidad. Pinturas Tropical Plus, mucho más que pintura. De República Dominicana, la Liga que Rompe, Liga Nacional de Baloncesto, un partido más desde el Polideportivo Leo Tavares. Anyway, volvemos con Marilyn. Restan 2 minutos 14 segundos de partido, ventaja para los Titanes de dos posiciones. La ventaja que era de 12 puntos se vio eliminada y actualmente los Titanes superan 104% al equipo local. La tiene José Corporán ahora. Corporán decide atacar, consigue a Yacel Pérez. Iba cortando, recibe la falta y el canasto de Yacel Pérez. Cuando queda 1.59 de este último cuarto. Canasto aquí para los Titanes que levanta a los visitantes. Y no solo esto, estamos hablando de que Yacel Pérez llegó a 32 puntos. En busca de su punto número 33. Pérez, que ha estado muy bien, ha estado muy bien. En la noche de hoy, otro partido que ha estado bien, Yacel Pérez. Encestó el lance libre, domina de 7 ahora los Titanes. Sigue con su defensa cancha entera los Titanes. Lee Bryan Nash la maneja, cruza la media cancha. Nash con problemas para pasar el balón, la tiene Bryan Martínez, entregó a Richard James. Sigue intensa la defensa de los Titanes. James, la parada de 3, se salió del aro esa. El rebote para los Titanes. Yacel Pérez, le cometen falta personal. No cometas falta, pinta con pinturas Tropical. Para tu gusto, hicimos los colores. Y sin lugar a dudas, estamos ante uno de los equipos que mejor presión cancha entera sabe provocar, que es el equipo de los Titanes. Así es, Cañero en Titanes está ahora mismo ocupando, está en los primeros niveles. Estaría consiguiendo su sexta victoria consecutiva de ganar este partido, ¿eh? Que sería un récord, ya que en el 2016 consiguieron 5 consecutivas. Ya eso sería un récord para la franquicia. Sí, se convertiría en la racha más larga de victorias, por lo menos del 2016 para acá. Así mismo es. Parece que el cambio de sede les ha sentado muy bien. Le ha favorecido. Titanes, que este año fijó su sede en San Cristóbal. Pérez consiguió 1-2 desde la línea. Por 8 ganan los Titanes ahora en este último cuarto. Ryan James rápido cruza la media cancha. James decide atacar el aro costa a costa. Recibe falta personal. No cometas falta. Pinta con pinturas Tropical Remix.
Consorcio Remix, junto a ti, desarrollando grandes ideas. Fue la tercera falta de Manuel Guzmán en este partido. Sale Lee Brian Nash, entra Raimer Santana, que no había jugado en todo el encuentro. Nash estuvo bien en la primera parte, luego de ahí apagado, Lee Brian Nash. Sobre todo por el descanso, quizás el descanso prolongado que en cierto momento tuvo, sí, por parte del dirigente Jorge Luis, que quizás lo dejó apagar un poquito. Cuando queda ya 1.35, Ryan James convierte a los dos desde la línea, se acercan los cañeros de 6. 1.35 de este último cuarto, va a defender cancha entera ahora los cañeros del este. Richard Bautista la tiene ahora. Bautista es doblado. Bautista tiene que salir rápido del balón en el centro, consigue a Manuel Guzmán. Jordan Williams agotando tiempo los Titanes. Williams se detiene, consigue a Manuel Guzmán. 10 para tirar tienen ahora los Titanes. Yacel Pérez, Richard Bautista. Bautista la pasó, la sacó con Corporán. Ahora la sacó con Manuel Guzmán. El jumper de media de Manuel Guzmán. Y el canasto para los Titanes. 110-102. Productos Igual con la calidad de Central Romana. Racha James de extra larga distancia falló. El rebote para los Titanes. Manuel Guzmán con el rebote. Aquí va a agotar tiempo el equipo de los Titanes. Richard Bautista, Jordan Williams la tiene. Va a agotar tiempo el equipo de los Titanes. Jordan Williams. Yacel Pérez, el donqueo. Sepen, 30 años, energizando la experiencia del deporte. La tiene Raimer Santana ya. Raimer convierte a los dos con el cristal. Ya quedan 40 segundos de este partido. Multiuso Leo Tavares en Higüey. Titanes agotar tiempo y es cuestión de trámite, Marilyn. Sí, señor. Y si tenemos que agotar tiempo y hay tiempo para una canasta, no está de más, como en el caso de la posesión anterior ante Yacel Pérez. Serían 3 victorias, 11 derrotas ahora para los Cañeros del Este en esta temporada 2022, restándole 3 partidos. Mientras vemos el canasto de Manuel Guzmán, la falta y el canasto. Seguros Universal te ofrece soluciones de seguros para que tu familia y tus bienes estén protegidos. Seguros Universal, vive tranquilo, vive seguro. Cañeros juega mañana ante Marineros de Puerto Plata. Mañana es el próximo partido de los Cañeros del Este. Estarán como visitantes en el Fabio Rafael González de Puerto Plata. Ahí está. Así que mañana será el próximo juego de los Cañeros. Lubricantes Golf. Lubricantes Golf para todo tipo de motor. Titanes logra su sexta victoria al hilo. Ganan este partido 114-104. 114-104, ventaja de 10. Victoria para los Titanes, que hoy vienen al Leo Tavares. Cañeros estuvo dominando casi todo el encuentro. Ganó el primer cuarto. Llegaron a la mitad arriba por 3, 57-54. El tercer cuarto lo ganaron también. Llegaron ganando de 12 al último. Y pierden este partido. Una dura derrota para los Cañeros del Este. El juego termina 114-104. Nosotros vamos a hacer una pausa. Cuando retornemos, Marilyn Aleche con la entrevista final y más detalles sobre el final de este partido. Oye, nada se compara con disfrutar a tu banda favorita en vivo y de ahí a ahí. Pero por estar pagando suscripciones en todos los lados, lo que te sale es escuchar sus grandes éxitos haciendo oficio. Pero tú tranquila, por cada 300 pesos o su equivalente en dólares que aumentes en el balance promedio mensual de tus cuentas de ahorro Banreservas, puedes ganar uno de los 3 premios de 50 mil pesos semanales y 3 premios finales de 1,000,000 de pesos. Promoción válida desde el 16 de mayo al 31 de julio 2022. Ahórrate lo pequeño ganando en grande con Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Los días saben a fiesta con productos Igueral. No es lo mismo, ni es igual. Sabor, calidad y confianza. Una cosa es embutidos y otra cosa es Igueral. Calidad del Central Romana.
Nos encontramos ante la presencia de Yacer Pérez, máximo anotador por el conjunto de los Titanes. Yacer, 36 puntos esta noche. Primero le damos gracias a Dios por la victoria. Una buena cantidad. Quería 2 puntos más para romper el récord que hay sobre Geraldo. Pero nada, lo importante fue que tuvimos la victoria y vamos hacia adelante. Sexta victoria consecutiva para el equipo de los Titanes, lo que significa un récord de franquicia. ¿Cómo defines este momento para ti, que es tu primer año con esta franquicia? Muy maravilloso, espectacular, ya que esta es la mejor liga que hay en el país y estamos dándolo todo cada día. Muchísimas gracias, Yacer, y muchas felicidades por tu victoria. Usted no se mueva de ahí, pasamos ahora a la mesa de transmisión. Adelante, muchachos. Muchísimas gracias, Marilyn. Exactamente, aquí acaba de concluir este partido. Diego Guzmán, adelante con toda la información. Claro que sí, termina el partido entonces, victoria 114-104 para Titanes sobre Cañeros del Este. Las mejores jugadas del partido la vemos ahora en pantalla, un juego donde Yacer Pérez se adueñó. Sin duda alguna hizo tremendo trabajo Yacer, que ahí vemos en la primera parte del encuentro anotó 2 triples desde esa esquina. Pérez, jovencito, que lleva el carril de adentro para ser el novato del año. Titanes, como mencionábamos, o Cañeros, estuvo muy bien todo el encuentro, llegó al último cuarto ganando por 12, sin embargo Titanes pudo sacar la mejor parte. El equipo de los Titanes se apoyó en esa gran ofensiva del joven Yacer Pérez, U22, jovencito, que está empezando su carrera. Esta es su primera temporada en la Liga Nacional de Baloncesto. De forma colectiva, Titanes se vio mejor, mucha cohesión, mucha química en la cancha, sin duda alguna, Manuel, y la defensa de Cañeros por debajo en algunos momentos. El mejor anotador de los Titanes fue precisamente Yacer Pérez, que anotó 36 puntos, estuvo muy bien Pérez, de verdad que realizó tremendo trabajo esta noche. Él decía que quería romper el récord de Gerardo Suero. Entonces, entre los mejores anotadores, destacar que Yacer Pérez anotó 36, 26 para Jordan Williams, 17 para Richard Bautista, 13 aportó Manuel Guzmán desde la banca. Jason Colomé, que lo vemos en pantalla, encabezó el ataque con 24 puntos por el equipo de Cañeros. También otro que se destacó fue Cleveland Melvin con 17, 16 para LeBryan Nash, la mayoría fueron en la primera parte del encuentro, 19 para Richard James, 10 para Elías Solimán desde la banca, fueron los mejores anotadores por ambos equipos. Ahí está, recuerde que Cañeros juega mañana, Cañeros se enfrenta mañana a Marineros, allá en el Fabio Rafael González de Puerto Plata, así que Cañeros tomará la ruta en estos momentos. Ahí están las informaciones, Cañeros, dura derrota hoy, 3 victorias, 11 derrotas, sin duda alguna que será de ahora en adelante, restándole 3 partidos, se pone ya difícil ya prácticamente el panorama para los Cañeros del Este, por no decir que ya están dados por eliminados. Manuel, adelante. Amigos fanáticos de toda la República Dominicana, fue otro partido más de la Liga Nacional de Baloncesto, la liga que rompe desde el Polideportivo Leo Tavares en la ciudad de Higüey, invitándoles al próximo encuentro. Aquí será el martes cuando llegan los Leones de Santo Domingo a medirse frente a los Cañeros, ya prácticamente finalizando con la serie regular de esta primera etapa de la Liga Nacional de Baloncesto. A las 8 de la noche, ¿verdad, Diego? Será el próximo encuentro. Así que esta transmisión llegó a ustedes a través de CTT, Canal 49, Sistema de Cable, la plataforma de YouTube, Liga Nacional de Baloncesto, Cool 106.9 para toda el área de Punta Cana, Bávaro, y en La Romana, Tiempo La Que Te Mueve 100.7. En nombre de Diego Guzmán, Melvin Mingo, Marilyn Arche y Manuel de Jesús, felices sueños. Hasta la próxima.